sí, Caribe. Es una danza, un ritual, es pasión, es alegría, cada juego un carnaval. Por la gloria de un pasado, el presente que hace historia, vamos siempre para adelante, nuestra meta es la victoria. ¡Vivamos el gol! ¡Juntos vamos a ganar! ¡Sí, vamos a ganar! ¡Juntos vamos a ganar! Amigos, familia, Colombia juega. Familia, llenan los estadios. Gol, suma hasta el grito de gol. Gol. Oe, oe. ¿Qué tal? Un cordial saludo para todos los seguidores de Deportes R17 y de los Motilones Sevilla. Estamos empezando este gran partido. Inicia el partido entre el conjunto de Libertad de Paraguay y el conjunto de Junior de Barranquilla. Partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana, partido de vuelta. Junior, que perdió 4-3 en la ida de local ante el conjunto Libertad de Paraguay. Y ya estamos viviendo las emociones de este gran partido, 0-0. Inicia el compromiso y quiero empezar saludando a toda la gente que esté conectada con nosotros para que vayan diciendo sus marcadores, para que vayan también diciendo quién se va a llevar a este gran partido entre paraguayos y colombianos. Y también saludar a mi compañero Carlos Boa, que va a empezar directamente con la narración de ese partido. Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas noches. Sí, ya rueda la pelota en el Estadio Nicolás Leo, en la ciudad de Asunción, específicamente en el país paraguayo. Nos trasladamos hoy para llevar las emociones de lo que será este vibrante partido que esperamos entre Libertad, que en el resultado global momentáneo lleva 4 goles que pudo anotar en la ciudad de Barranquilla, y por supuesto el equipo colombiano a quien le vamos a hacer fuerza, el Junior, en esta ocasión, que va abajo con 3 tantos. Así es, inicia el compromiso, ya 2 minutos casi, el técnico Luis Fernando Perea, que se juega gran parte, por lo menos de como dicen popularmente, de su pellejo. Cuando ataca el Junior de Barranquilla, se viene el Junior, ahí en la 5:50, parecida desde el punto penal, era Martínez, también lo intenta de más atrás, el jugador Rosero del defensa central, que se acercaba, adelanta las líneas, sale con todo el Junior. Camilo, presión alta en ataque, buscando el gol rápido para igualar la serie, porque hablémosle, el único resultado que le sirve igualado es el 4-3, de resto Junior tiene que ganar con diferencia de 2 goles. Claro que sí, Carlos, y muy buenas noches a nuestros oyentes que a esta hora nos sintonizan con este gran compromiso que sin duda alguna nos deleitarán ambos clubes, tanto el colombiano como el paraguayo. Y sí, tal vez las indicaciones, estoy seguro, del técnico del conjunto de Barranquilla debió ser un ataque contundente inicial. Saben que están en desventaja, saben que para que pase el Junior tiene que hacerle 2 goles más al rival, o sea, por ejemplo, un marcador de 2-0, de un 3-1, de
un 4-2, así. Los goles que haga Libertad en este partido, el Junior tiene que hacerle dos mínimo para pasar. Y la única forma de que haya penalti será si se repite el marcador de la ida, o sea, 4 para Junior y 3 para Libertad. Ataca el equipo paraguayo por intermedio de Espinosa, que intentaba el centro. Primero muy bien la marca del jugador Piedraíta, que aparecía por parte del Junior. La pelota que se alcanza a ir al saque de banda a favor del equipo paraguayo. Primer ataque por la banda izquierda del Junior, defensiva, esta que tanto sufrió en el partido con América de Cali. Y ojo que también es la banda por la cual el conjunto paraguayo atacó bastante el partido pasado al conjunto del Junior de Barranquilla. Un tiro libre que en 3 minutos y medio es bastante peligroso, sobre todo considerando que los paraguayos van muy bien en la pelota aérea. Y esta no hace la excepción con hombres muy altos que tiene el conjunto paraguayo. 3 minutos 40 segundos y el partido está 0-0. A ver, vamos a ver los hombres que se paran frente a la esférica para dar inicio a esta pelota quieta. Primera oportunidad de pelota quieta cuando vemos a Tacuara Cardoso, que está ahí en toda la zona esperando el centro. La levanta el equipo paraguayo, el marco. Aparecía hombre cerquita al primer palo de Libertad, aproximándose. Buena jugada, pedía tiro de esquina, pero no, el árbitro le dice que ahí saca de puerta. Ya la repone rápido el arquero del Junior Viera, saliendo. La tiene por intermedio del jugador Pacheco en la salida, intentando conectar con Sangüesa. Primero hombre del equipo paraguayo para enviarla al saque de banda. Sí, la verdad, primera ocasión que tiene el conjunto de Paraguay, que sabe que no se puede dar, digamos, a la ligera, no puede confiarse de esta pequeña ventaja que tiene. Entonces, el profe les habló de que, ok, vamos ganando, pero seguimos, tenemos que seguir presionando, tenemos que seguir luchando, porque si nos descuidamos, si nos dormimos, como dice el viejo y conocido refrán, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y puede ser una, digamos, pequeña sorpresa de que el conjunto quede eliminado, a pesar de esta mínima ventaja que lleva en el marcador. Claro, ambos equipos están con la necesidad del gol. El equipo paraguayo, por supuesto, que no quiere dar ventaja y no puede simplemente conformarse con el empate. La pelota que ya se encuentra en el aire en la zona céntrica, acá en la ciudad de Asunción, la recupera el equipo de Libertad. Viene la salida, primero la marca de Martínez, que hace una falta a favor del equipo de Libertad. Así es, en la jugada pasada, la verdad, mala anticipación por parte del zaguero central del Junior, que se la gana el jugador de Libertad en la pelota parada, y eso es lo que quiere el conjunto paraguayo, ¿no? Sabe que Junior es un equipo al que ganar la espalda es relativamente fácil, por lo mostrado en los últimos dos partidos, tanto Sudamericana como Liga Colombiana, y en este caso también buscar la falta, buscar esa oportunidad de pelota parada. Aquí ataca el conjunto paraguayo. Se viene el equipo de Libertad muy bien jugando, desequilibrando por Martínez. Intentaba primero, es el hombre que aparece en destroza por parte del Junior. La pelota que va al saque de banda. Primero 6 minutos de ataque por parte de los ambos equipos, lo que brindan el equipo paraguayo y el equipo colombiano, Camilo. Claro, y en el compromiso anterior le quedó bastante notorio la falencia, sobre todo en la parte defensiva que tiene el conjunto de Barranquilla. Entonces, ya teniendo esta premisa presente, el conjunto de Paraguay sabe que puede por un extremo o por otro atacar para aprovechar a los dos delanteros que tiene, como son el 9 Oscar Cardoso y el 19 Julio Enciso, quien anotó en el compromiso anterior. Entonces sabe que puede entrar por las bandas, pone centros para cualquiera de los dos jugadores y mirar de una u otra manera para abrir el marcador. Un saludo especial a todos los hinchas del Junior que se conectan a través de Deportes R17. Estamos haciéndole fuerza al equipo colombiano. En el día de ayer, desafortunadamente, el América recibió una goleada por parte del Atlético Paranaense en el país de Brasil. 4-1 quedó el partido para un resultado global de 5-1 y, por supuesto, este resultado negativo lo deja por fuera de la participación de la Copa Sudamericana, y la última opción que queda para Colombia es el equipo de la ciudad de Barranquilla, que todavía está vivo y que no tiene tan difícil esta serie para poder ganarla y, por supuesto, seguir disfrutando de un equipo colombiano más en los cuartos de final de la Copa. Sí, claro, es un marcador que, digamos, no es notorio por la cantidad de goles, sin embargo,
y siendo sincero, no me sorprendería que pase el Junior. Es un compromiso que está para cualquiera de los dos y ojalá, como representante y orgulloso colombiano, sea el favorable para Junior de Barranquilla. Saque de banda que ejercía el equipo de Libertad. Martínez, que intenta recuperar la pelota por parte del equipo del Junior. La controla muy bien Espinosa, retrocediendo. Ya lo hace mejor para la zona de defensa central. El arquero le llega la pelota. Es Silva, marcado con el número uno, quien controla. Se toma su tiempo. Prefiere salir cortico con Mayada. Ya la controla Mayada otra vez. Devuelve para Silva la pelota en el aire. Inestrosa, que intentaba ganar de cabeza. No conecta muy bien, pero que el que sí llega es el jugador Enciso. La recuperación por parte del Junior rápidamente, intentando con Vázquez. Vázquez para el jugador Martínez. Martínez, que sigue abriendo la cancha, ya lo hace por intermedio de Pacheco. En el retroceso se encuentra con Vázquez en la zona del medio campo. Prefiere jugar más para atrás para Rosero. Rosero ahora que abre con el jugador Inestrosa. Intenta, se lleva uno. El centro ahí puede estar. Muy bien el achique por parte de Silva. Martínez, que no podía conectar, pero buena intención, buena llegada del equipo colombiano. Si bien es verdad que la zona defensiva del Junior, la peor zona en la parte izquierda, también en la parte ofensiva la mejor es esa misma franja izquierda, precisamente por esa rapidez ofensiva con la cual el equipo sale a atacar por la banda izquierda, es que queda después jugado y queda listo para ser contragolpeado por el sector izquierdo del equipo del Junior. Sin embargo, aquí tiene un buen centro, sin embargo estaba bien acomodado el arquero del cuadro Libertad para apaciguar el ataque del Junior, y ahora Libertad gana unos minutos ahí de tiempo, sabe que el marcador es a su favor y aquí un duro choque con el jugador del Junior. Sin embargo, también exagera un poco la jugada, ¿no, Carlos? Sí, claro, claro, el jugador que aprovecha el contacto por parte del jugador del Junior en toda la zona de la espalda baja, específicamente la zona lumbar, y pues aprovechó que le dio, por decirlo así, en una zona frágil. Y pues también hace su teatro, por supuesto, para ganar una pelota quieta, para que Libertad salga tranquilo desde campo propio. Sí, claro, como se dice popularmente, toque por la espalda es falta. Entonces sabe que le puede recibir, le puede recepcionar la pelota, se la anticipa al jugador del Junior, al jugador Larry Vázquez, el número 5, y apenas sintió el toque, se tira, y una falta de fábrica, como se dice coloquialmente, para empezar a dar un poco de trámite, un poco de desarrollo al partido y no estar como en un vaivén de jugadas. A ver, que se viene el equipo Libertad intentando, Enciso, que aparecía en el pase profundo para conectar. El que sí le gana es el arquero Viera. Esa pelota para quedarse con el dueño de la pelota. Se viene Viera. Se toma su tiempo, sus segundos, va a sacar en largo la pelota que ya se encuentra en el aire, a ver quién aparece, es Martínez que viene a la referencia, también lo intenta el jugador Vázquez, veniendo desde atrás, le toca que Rosero a salir, ahora muy bien, toca con el jugador Martínez, Martínez abriendo, intentada con Sangüesa, no le llega la pelota, el que sí recupera rápidamente, Inciso, otra vez la pelota en los pies de hombre de Libertad que tiene que rechazar rápidamente. La mala salida de Rosero, recupera de atrás muy bien el jugador Dita para corregir el error y quedarse con la esférica el Junior. Ya la tiene Inestrosa con su pierna derecha, toca, descarga intentando con el jugador Martínez. Martínez que viene a retroceder muy bien en la tarea, colaborando en la zona de medio campo. Ahora la pelota que cambia de sentido, jugando Martínez en el medio campo, quien aparece el Larry Vázquez, que ya descarga para Inestrosa rápidamente, quien controla hacia adentro buscando un espacio profundo para conectar con Martínez, también con Sangüesa, que corre, se complica un poco el jugador Barbosa, y la pelota que termina en el tiro de esquina a favor del equipo Junior de Barranquilla. Es el primer tiro de esquina del compromiso, en este caso para el cuadro del Junior de Barranquilla. Primero el partido, primero para el Tiburón. Desde el cantón se levanta la pelota, marcamos en Deportes Ed. Se va a cobrar el tiro de esquina, Carlitos. La pelota la va a levantar Sangüesa con su pierna derecha buscando al primer palo. Quien aparece es el jugador Báez en el rechazo. Otra vez queda en dominio del equipo Junior. Ahí intentaba tirar un taco el jugador Moreno. Golpea en nombre de Libertad, específicamente en Díaz. Sigue con el dominio la pelota por parte del equipo barranquiñero. Ganando un saque de banda que ya lo juega. Muy bien descargando para el jugador Moreno. Ya la tiene también en el otro costado. Es el jugador
jugador Rosero, que cambia de sentido para salir jugando con Pacheco. Pacheco con Piedradita, ahí descarga rápidamente, es el jugador Vázquez, el Larry Vázquez no, que aparecía, era Martínez, intentando también con Moreno, que reclama que había una falta, pero el árbitro, específicamente el juez de línea número 2, le dice que no, que la pelota va a jugarla el equipo paraguayo. Sí, la verdad, ahí el jugador reclamaba que hubo una falta, pero el árbitro no le concede, dice que no, que hubo un toque sencillo, un toque primordialmente a la pelota, y por ahora un partido que se va desarrollando de manera lenta. En unos primeros instantes fue bastante emocionante y bastante, digamos, dinámico, porque ambos tienen la presión, ya que no hay como una ventaja notoria, no estamos hablando de un 3, 4, 5-0, pero ya, sin embargo, ya se calmaron un poco, ya van a empezar a robar un poco más la pelota, y esperar de cómo se desarrolla el compromiso, que ojalá sea a favor del cuadro de Barranquilla. La pelota viene saliendo, el equipo Tiburón lo hace muy bien por intermedio de Rosero, que intentaba descargar con Inestrosa. Inestrosa con Larry Vázquez, que prefiere retroceder otra vez para Rosero. La abre muy bien Rosero, saliendo ahora con el jugador, específicamente es Martínez quien aparece. Ahora en la parte de atrás la jugaba con Rosero. Rosero otra vez en la salida para Martínez. Martínez se perfila, quiere jugar con Piedraíta, intentaba a lo largo jugar con Pacheco, que entra en la disputa con el jugador Rivero. Gana Pacheco muy bien. Ahora sí es Dita quien recupera. A ver, pelota que se le entrega rápidamente al equipo de Libertad de Paraguay para que haga la contra por intermedio de el jugador Espinosa. Intenta, tiene que retroceder rápidamente, lo hace con Díaz. Díaz que se perfila jugando para la zona de defensa con Barbosa. Barbosa con Díaz, con su pierna derecha la pisa otra vez y juega con su compañero, Díaz, que prefiere jugar con Martínez. Martínez viene en la salida otra vez con Espinosa. Espinosa retrocediendo, aguanta el equipo paraguayo, quiere salir seguro desde su zona, armando la jugada, buscando qué espacio le brinda el equipo Junior de Barranquilla, por ahí intentar atacar y hacerle daño al equipo Tiburón. Ahora la pelota la tiene Rivero, descarga de pecho, intentaba conectar con Enciso, recupera muy bien Sangüesa, quien descarga para el jugador Martínez. Martínez prefiere retroceder, lo hace con Inestrosa, quien transporta, se toma su tiempo, ahora juega con Rosero. Dani cambia de sentido para el jugador Martínez. Martínez para Pacheco. Ahí se quita Pacheco, prefiere retroceder. Ya lo hace con el jugador Rosero. Levanta, cambio de frente, buscando a Inestrosa. La pelota muy larga, no alcanza a conectar. Quien sí aparece es el equipo paraguayo por intermedio de Martínez en la salida. Se le va larga y le concede un saque de banda al equipo Junior de Barranquilla. Un partido bastante trabado, un partido jugado, la verdad, muy poco por el momento. Los equipos, más que nada, mueven la pelota en la mitad de la cancha. De ahí intentan tirar pelotazos largos, intentan jugar a dos, tres toques, pero no hay elaboración de jugada por parte de ningún equipo. Libertad, que es un equipo acostumbrado a llegar al área rival en dos, tres toques, eso es lo que está intentando, está demorando el partido, no tiene prisa. Y el Junior, que sí nos ha acostumbrado más a ser un equipo mucho más elaborativo en sus jugadas, de mucha más creación, mucho más creativo, la verdad no está encontrando espacios, no tiene hombres que le manejen la pelota y le está costando mucho, sobre todo, recuperar la pelota con la agresividad con la cual está atacando el conjunto paraguayo en estos momentos, cuando vemos que uno de los jugadores se resiente y va a salir del terreno de juego. Por lo menos vamos a ver si se va a presentar la variante. Y ya también vamos analizando la encuesta de el día de hoy, si gana Libertad, si gana, o quién va bien, quién clasifica, quién es el equipo que avanza a la siguiente ronda, si el conjunto de Libertad logra mantener esa ventaja, o es el conjunto del Junior quien logra remontar. Recordemos que el Junior tiene que ganar por dos goles por lo menos para poder clasificar, ganar por un gol de diferencia, pero para eso tendría que ganar 5-4, porque hizo cuatro goles de condición de visita el conjunto del Junior de Barranquilla. Ya está activa la encuesta para que toda la gente empiece a votar para ustedes qué equipo es el que va a clasificar a la siguiente fase. Y recordemos que los penaltis, hay penaltis si el partido termina 4-3 a favor del conjunto del Junior de Barranquilla. Otro resultado diferente elimina la ronda de los penales, y recordemos
recordemos que aquí no hay tiempo extra, sino al terminar 4-3 el partido a favor del Junior, se va directamente al lanzamiento de los 12 pasos. La pelota que la controla Larry, ahora quien aparece en el medio campo es el jugador Moreno, descargando para el jugador Martínez. Martínez para Larry, ahí cerquita, en pocos metros también aparece en la conexión, es el jugador Marlon Piedraíta, primero hombre de la Libertad que mete el pie e intercepta el pase que iba para jugador del Junior. La pelota que va al saque de banda a favor del equipo Tiburón, que quiera volver a activar el ataque en el minuto 18, primeros 5 minutos de presión alta del Junior, se volvió a apagar y quiere volver a hacer lo que hizo en los primeros minutos, Camilo. Claro, el conjunto sabe que tiene un muy buen lateral por derecha, como es el jugador Fabián Sambuesa, que se ha demostrado la calidad en varios equipos. Recientemente, antes de llegar a Cuadro Tiburón, en el conjunto Santa Fe, que en lo personal me gustaba mucho ver los compromisos por la manera como maneja la pelota. Entonces, sabiendo que tiene este jugador que es de muy gran calidad, y también como es el número 5, Larry Vázquez, que ayudan un poco a surtir, a manejar, a mover la pelota por el terreno de juego, sabe que si le hace llegar la pelota a esos dos jugadores, a cualquiera de ellos dos, sabe que le va a dar un destino, ya sea para un centro o un pase, pero teniendo como conclusión un buen ataque para el Junior. La pelota que la jugaba el equipo Junior acá cuando intentaba un ataque, sin mayor peligro, controla la Libertad y la deja salir a la línea del fondo para que haya saque de puerta a favor del equipo de Libertad, Rafa. El Junior tiene que abrir más las bandas, ¿no? Que yo creo que tiene que ver un Junior como el que vimos al inicio del segundo tiempo contra el cuadro de América de Cali, un Junior más propositivo, pero sobre todo aprovechando la velocidad de sus jugadores, la velocidad de los jugadores que están por las bandas, y creo que a eso tiene que apostarle el conjunto del Junior. La verdad, Libertad tiene una sólida línea de cuatro, como ya es característico de los paraguayos, un 4-4-2, y en este caso, la verdad que se muestra bastante bien para los jugadores. Generalmente cuando este tipo de esquemas están en equipos tan fuertes defensivamente, el juego rápido, el toque rápido es el encargado de inhabilitar esos esquemas y sobre todo romper las barreras que unen a este equipo que está defendiendo. A ver, intentaba Martínez, era buena la jugada, intentaba con Marlon Piedraíta, pero no le sale el pase exactamente y termina en los pies del arquero del equipo paraguayo de Libertad. Se mantiene el 0-0 en el global, va clasificando Libertad gracias a que tiene 4 goles y 3 tan solo tiene el equipo Junior. Minuto 20. Muy buena acción por parte del jugador 20, Marlon Piedraíta, para intentar aprovechar ese balón filtrado. Sin embargo, fue muy duro, fue la verdad un poco también el nerviosismo, un poco la intención, la voluntad de lograr atacar, hizo que no fuera fructífero, que no fuera, digamos, preciso ese pase. Sin embargo, yo creo que es algo bueno, algo positivo, porque si sigue intentando así, va a llegar un momento en el que por lógica y por presión, tanto como dice, tanto al canto del agua que la rompe. Así, si el Junior de otra manera, así no sean, digamos, los mejores remates, las mejores jugadas, los mejores centros, pero a poco, a lo que va transcurriendo y se va desarrollando el compromiso, perfeccionará eso y pondrá ventaja, y ya quedándole nomás a un golecito de la clasificación. Recordemos que hubo variante, Carlos, hubo cambio por parte del equipo de Libertad, salió Ramón Martínez, entró al campo Ramón Martínez sustituyendo a Hugo Martínez debido a lesiones, eso fue hace ya 3 minutos, así que ingresó Martínez por Martínez en el terreno de juego. Sí, claro que sí, ahí no tenemos mayor problema entonces para referenciar ese cambio que lo hacía Rafa Berre. Intenta Marlon Piedraíta el pase para Pacheco, profundo, tiene que aparecer primero el jugador Espinosa de Libertad, ahí bajando la plancha, una plancha limpia y que no toca el balón, el último que sí lo hace es el hombre del Junior, y por eso va a haber saque de banda a favor del equipo de la Libertad. Minuto 22, Libertad 0, Junior 0. Recordemos que el único antecedente entre esos dos equipos fue el partido de ida, el conjunto del Junior, que perdió 3-4 en un partido increíble ante el conjunto de Libertad. Es la única vez que se han enfrentado por torneos CONMEBOL estos dos equipos. Empezó ganando el conjunto del Junior
luego lo empató Libertad, luego lo fue ganando otra vez el Junior, lo volvió a empatar el conjunto Libertad con errores increíbles, y al final termina siendo la remontada del conjunto paraguayo para llevarse esa dulce victoria del Estadio Metropolitano. Pero bueno, esperemos que hoy la historia sea al revés, que el Junior de Barranquilla, empate ajeno, pueda clasificar a la siguiente ronda, porque aquí también, como colombianos, le hacemos fuerza a los equipos colombianos. Somos neutrales, objetivos, pero también, obviamente, como colombiano, hay que hacerle fuerza a los equipos de nuestro país, y más que el Junior ya es el único representante cafetero a nivel internacional. Claro que sí, hay que hacerle fuerza a todo lo que sea de nuestra región, así no seamos, por supuesto, no compartamos ese fanatismo o esa hinchada hacia el equipo barranquillero, pero acá nos quitamos la camiseta y en torneos internacionales apoyamos, por supuesto, al equipo que tenga la oportunidad de seguir avanzando. La pelota la tiene Libertad intentando la salida, primero la falta de Pacheco sobre el jugador Rivero, el árbitro central del partido le dice: Pacheco, tranquilo, que sí le llegó por la parte de atrás, le baja el pie de apoyo y por supuesto el reglamento dice que ese toque, ese tacto es falta. Claro, la verdad, el número 15, el jugador Walmer Pacheco, está un poco indeciso, un poco ya digamos constante en ese tema. También un poco el jugador lo provoca, el de Paraguay, porque sabe que le va a caer, sabe que le va a hacer la presión. Entonces, eso a medida que se va transcurriendo el compromiso, ya la próxima falta, o si no, en una o dos faltas a mucho, pega acá el conjunto de Barranquilla. La tiene Martínez abriendo con el jugador Marlon Piedradita. A ver quién aparece, el Moreno intentando con Sangüesa el pase filtrado. Primero el anticipo por parte del jugador Barbosa. Otra vez la pelota para Larry Vázquez intentando ahora descargando con Pacheco. Pacheco la levanta, golpea en nombre de la Libertad que queda tocado en el piso. Otra vez para Moreno. Moreno que juega rápidamente con el jugador Martínez. Martínez que sigue cambiando, lo hace con Dita. Dita que descarga para Inestrosa. Inestrosa que juega otra vez con Dita, tiene cerquita también al jugador Rosero, no, prefiere abrir con el jugador Martínez, marcado con el número 14, ahora sí este para Rosero, que es el último hombre, en la salida para Martínez, sigue avanzando, ganando unos metros el equipo del Junior, mal el pase, Larry que intenta la disputa del balón, pero queda en nombre de la Libertad, específicamente del jugador Martínez, que intentaba en la salida, primero el marcaje muy bien de Inestrosa, para la recuperación, viene de atrás el jugador Moreno descargando para el jugador Marlon Piedradita, Piedradita para Pacheco, Pacheco otra vez para Moreno que intenta regular y ahora tiene que descargar con el jugador Martínez. Martínez que sale con Larry buscando al jugador Martínez. Dato curioso, no, mientras que ataca la Libertad, cuidado que puede ir el largo, deja a Martínez, viene de atrás, tiene que venir el jugador Moreno, muy bien, mete su cuerpo, gana la pelota, se la entrega a Viera, Viera para Pacheco, intenta en la salida, cuando acaba de ver amonestación para hombre del Junior de Barranquilla. Amonestación para el número Paradita. Por una falta anterior sobre el jugador de Paraguay. Y retomando un poco la jugada, que por fortuna y digamos por la decisión y la voluntad de Didier Moreno, recupera ese balón filtrado, porque de no ser por su voluntad, de no ser por precipitarse, digamos un poco así agreste, desconfiar de su compañero a la hora de defender, era una acción clara en el que el jugador quedaba solo frente a Viera y lo más probable es que convertía. Entonces es ver cómo en todavía, incluso cuando transcurren 26 minutos, está teniendo pequeñas grietas, pequeños vacíos a la hora de defender, y toca que los compañeros, que los demás defensores, como que se extiendan un poco más de su rango, de su función, de su cumplimiento, para suplir las falencias. Vamos a ver, Camilo, alísteme cómo se encuentra el equipo de Libertad, si ya inició la liga profesional en Paraguay, a ver en qué posición se encuentra, traemos algunos resultados del presente del equipo de la ciudad de Asunción y también, por supuesto, referenciamos el Junior, cómo le fue en ese inicio de la Copa Betplay en su torneo clausura, cuando acá va a haber pelota a tierra, lo hace Martínez. Dato curioso, ¿no, Martín? Rafael, que quería referenciar cuatro jugadores con el apellido Martínez en el partido de hoy. Oiga, sí, la verdad que es uno de los apellidos más comunes
en suelo paraguayo, en suelo guaraní. Y también le cuento bajas del Junior que tiene para este partido. Sebastián Herrera y Jefferson Gómez no están disponibles por lesión. A ver que se viene el ataque intentando Pacheco levantarla. Llega en la 16:50 por el costado de occidental y Nestroza para jugar con Cristian Martínez. Primero gana Barbosa, muy bien con su cabeza. La pelota recupera rápidamente del Junior. Me gusta el Junior, vamos Tiburón, vamos, intenta. Lo hacía Homer Martínez con la media distancia. Un poquito, no, le faltó bastante dirección a ese tiro, pero se le abona la oportunidad y por supuesto también el recurso de utilizar esa media distancia y no esperar llegar hasta pocos metros para disparar y hacerle daño al equipo de Libertad de Paraguay. En un partido tan cerrado, en un partido en el cual el equipo paraguayo tiene una doble línea de cuatro muy férrea, toca aprovechar los remates de media distancia, ¿no? Que pueden ser un recurso importante para obviamente poder pasar ese muro defensivo del cuadro albinegro. Recordemos que también el Junior está bueno con un 3-4-3. El Junior está con Viera en la portería, Dita, Rosero y Martínez como los tres jugadores en la defensa, y Nestroza, Moreno, Vázquez y Pacheco en la zona del mediocampo. Pacheco, vuelve Pacheco, número 15, refuerzo del Junior, junto con Nestroza, están haciendo su función de carrilero, van y vuelven, y referenciando, apoyando también la parte defensiva al conjunto barranquillero, y atrás está la pólvora con Sambuesa, Borja y Piedraíta, un equipo para hacer transiciones ofensivas rápidas, pero eso es lo que ha querido impedir el equipo paraguayo. Y hace, creo que ahí hace falta de pronto un jugador con con mejor pie para finalizar las jugadas, el pase final, porque eso es lo que le hace falta al conjunto del Junior, un diferente, un jugador que sepa manejar los tiempos, y es lo que le hizo falta al equipo rojiblanco con la salida de Teo Gutiérrez. La pelota la tiene Viera, levanta la esférica, se encuentra en el aire para intentar conectar con Cristian Martínez. El que aparece de atrás es su tocayo también de apellido Martínez, pero en este caso del equipo paraguayo para ganar la pelota y producir un ataque con mucho peligro, con mucho veneno. Por fortuna golpea el hombre del equipo Junior, era Moreno quien golpeaba el número 6 y la pelota se va al tiro de esquina. Desde el cantón se levanta la pelota. Marcamos en Deportes R17 el tiro de esquina. Segundo tiro de esquina del partido y primero que levanta el conjunto paraguayo. A ver si por acá puede estar Taguara Cardoso, que se tiene fe. Se para el punto penal. Es el jugador creo que más longevo, ¿no? De la cancha, con 38 años. El paraguayo la rechaza muy bien Moreno en la salida. Le queda para hombre de la Libertad, que intenta la media distancia. Lo hacía el jugador Enciso. Bastante falta de definición por parte de ambos jugadores de los dos equipos que han tenido oportunidad de media distancia, pero han terminado por allá por fuera del estadio Nicolás. Claro, la verdad, ambos clubes han llegado de una u otra manera, si no estoy mal, creo que van dos ataques comprometedores para ambos clubes. Sin embargo, falta el último pedacito, falta el centavo para el peso, como se dice coloquialmente, porque están llegando ambos equipos, sobre todo por los extremos, en el caso del Junior, utilizando a Fabián Sambuesa o a Freddy Nestroza, ambos, por ejemplo, Nestroza, que el compromiso anterior marcó un espectacular cobro, abrió su pierna izquierda y le dio la suma en el marcador al conjunto de Barranquilla, y en el conjunto de Libertad está aprovechando al número 23, al jugador Héctor Villalba, que también convirtió doblete en el compromiso anterior. Entonces ambos saben que tienen muy buenos extremos, tanto el conjunto de Paraguay como el conjunto de Colombia, pero le falta lo último, lo más esencial para que las acciones dejen de ser jugadas prometedoras y se conviertan en goles y suman al marcador. A ver, por ahí Sambuesa es el hombre que se encuentra tocado. Vamos a ver si se alcanza a recuperar el delantero Sambuesa, de 32 años, el centrocampista. A ver si puede seguir jugando, porque también ya se prepara. Lo hacía el jugador venezolano Cariaco González, marcado con el número 10. Pero me parece que Sambuesa por lo menos va a tratar de culminar el primer tiempo en la ciudad de Asunción.
Así es, va a seguir el jugador Sambuesa, por lo menos hasta el momento, el número 23 del Junior de Barranquilla, jugador muy importante. Y también referencio a Óscar El Tacuara Cardoso, 38 años y 62 días para el jugador paraguayo, uno de los más longevos de marcar el día de hoy en marcar en la Copa Sudamericana. Ya tendré el dato de quiénes son los jugadores con mayor edad en marcar en el torneo sudamericano. Este paraguayo que ya tuvo su paso por clubes importantes, jugó en 3 de febrero de Paraguay, Nacional también de Paraguay, Newell's Old Boys en Argentina, también estuvo mucho tiempo, 7 años en el Benfica de Portugal, Trabzonspor de Turquía, Olympiacos de Grecia, y en 2017 volvió al equipo que lo vio nacer, o más bien al estrellato, que le dio el estrellato en el fútbol paraguayo, que fue el Libertad, ese equipo paraguayo, donde ya ha disputado hasta el momento 126 juegos y ha marcado 76 goles, un promedio de 0.53 goles por partido para el jugador paraguayo Óscar Tacuara Cardoso. El referente hombre de la Libertad cuando intentaba inciso, llega muy bien Pacheco, la pelota que se va al saque de banda, el árbitro que autoriza, la intentaba jugar rápido el jugador Rivero, que conectaba con Díaz, le dice que no, que todavía no había dado la orden, que espere, le están hablando por el VAR. Vamos a ver qué le están diciendo, esperando las indicaciones del árbitro central, a ver Cami si ya me tiene la estadística de cómo va el equipo paraguayo, cómo vive el presente el equipo de Libertad. Intentaba otra vez Díaz, jugando muy bien la marca de Moreno, la pelota que vuelve al saque de banda a favor del equipo paraguayo, minuto 33, Libertad de Paraguay 0, Junior 0 en el global, 4-3, va avanzando el equipo paraguayo. Antes de que Camilo dé el dato de Libertad, también tengo otro dato de Tacuara Cardoso muy interesante, y habla de los goles del delantero paraguayo a equipos colombianos en certámenes internacionales. Le marcó a Atlético Nacional en el estadio de Asunción, en Nicolás Leos, el 21 de febrero de 2019, partido que quedó ganando 1-0 el conjunto de Libertad, cuando vemos la amarilla para el jugador número 4 del conjunto de Libertad, Oliveros, y Olivero, y también tenemos un antecedente por Copa Sudamericana en el empate 1-1 ante Santa Fe en el Estadio del Campín el 14 de septiembre de 2017, Tacuara Cardoso marcó el único gol de su equipo en el empate en el Campín. En la salida ya la tiene el jugador Dita, esperando a ver quién se le acerca. Lo hace Inestrosa, Inestrosa otra vez con Dita, quien se abre es Rosero, pero también la pide el arquero Viera, que tiene una mejor visión. La pelota ya se la entrega Viera, que juega largo jugando con Martínez. Homer Martínez descargando rápido con Sangüesa, Sangüesa con Pacheco, Pacheco con Sangüesa. Otra vez la tiene, tiene que hacer la pausa porque por ahí va el jugador Díaz en la marca por parte de Libertad, descarga para Pacheco, puede levantar el centro Martínez, golpea en nombre de Paraguay, específicamente de Enciso de Libertad, y la pelota que se va al tiro de esquina a favor del equipo de Barranquilla, el Junior, el equipo Tiburón. Desde el cantón se levanta la pelota, marcamos en Deportes R17 el tiro de esquina. Tercer tiro de esquina del partido y segundo que va a levantar el conjunto del Junior de Barranquilla en este primer tiempo. Ya se levanta, se juega la pelota sin mayor peligro, la pelota se envía al saque de banda a favor del Junior. La juega rápidamente el jugador Moreno, descargando con Piedradita, Marlon Piedradita con Cristian Martínez. Ahora es quien viene a pedir la pelota en el duelo personal, la pierde con el jugador Espinosa, recuperando el equipo de Libertad, que entrega la pelota muy rápido. Ese me parece que ha sido uno de los puntos para corregir, Camilo, deficientes por parte del equipo paraguayo, que casi no tiene la pelota y cuando la tiene la pierde de manera muy rápida debido a esa falta de precisión en los pases. Saliendo el Junior de Barranquilla, lo intenta con Larry, Larry jugando con Ditadita para Inestrosa, que la pierde, deja el equipo descubierto, se viene el ataque por parte del equipo paraguayo por intermedio del jugador Díaz, otra vez otro pase erróneo ahí, lo que referenciábamos por parte de la Libertad, que se apresura mucho y se equivoca bastante. La tiene Larry Vázquez, el
colombiano se toma el medio campo, la controla cerquita, juega con Moreno. Moreno ahora para Piedradita, marcado con el número 23, que tiene que retroceder, obligado otra vez a jugar con Moreno, que se toma su tiempo, aprovecha que está solo intentando buscar el pase filtrado con Piedradita. Primero la recuperación por parte del equipo de Libertad, le intentaba era Martínez. Martínez la pierde rápidamente, buena presión por parte del equipo del Junior. Ahora Pacheco, que juega retrocediendo con Dani Rosero, marcado con el número 24 en la salida, con Dita, que ya está amonestado, tiene una amarilla y es el único jugador que ha visto tarjeta de algún color por parte del equipo colombiano. Viene Omer Martínez, en la salida lo hace con Pacheco, intentando ganar el duelo con Espinosa, la pelota que va al saque de banda, Pacheco que repone rápidamente, no pierde tiempo, lo hace con Omer Martínez. Omer para jugando con Larry, Larry para Rosero, tiene abierto a Dita, ya lo ve, lo mira y le envía el pase. Dita jugando ahora en el medio de campo con Larry, Larry descargando para el jugador Marlon. Piedradita que aparece con el número 20, de taquito para Larry, Larry conectando con Martínez, Martínez con Piedradita y puede jugar también, intenta Sangüesa, tiene que venir de atrás el jugador Báez para rechazarla, la pelota que se encuentra en el aire, intenta descargar Marlon Piedradita, ahora recupera Pacheco por parte del Junior, se hace a la pelota y le tiene que dar su tiempo, su tranquilidad, lo hace Marlon, allá le corre Inés Closa, le intenta marcar el pase, pase con muy poca fuerza para que el jugador Báez recupere sin ningún problema. Ahora en la salida lo hace el jugador Mayada, Mayada retrocede, la pierde el equipo paraguayo, ahora la controla es el equipo Junior en zona de mitad de campo, descarga por parte de Occidental para Pacheco, se le va larga, pero buenos minutos, por lo menos los últimos 5 minutos, alta presión por parte del Junior que no deja jugar al equipo paraguayo. Sabe el Junior que tiene que apretar las bandas y disminuir, frenar, opacar los ataques del conjunto de Libertad. Cuando estamos registrando un cambio al minuto 38, sale con el número 23 Fabián Sangüesa, una pieza clave del conjunto de Barranquilla, que lastimosamente de pronto en su pierna izquierda tuvo algún tirón, alguna molestia, y en su reemplazo entra el número 10 Cariaco González, otro también elemento clave, que digamos que a presión por parte de la lesión, de la molestia del jugador, tuvo que entrar. Sin embargo, le puede dar otra cara, otro estilo de juego también al conjunto de Barranquilla, que por ahora ambos equipos se muestra un compromiso bastante lento. Sin embargo, hay un factor clave y es la presión que ambos clubes, sobre todo el conjunto de Barranquilla, obviamente tiene. Entonces, si esta primera mitad termina 0 para ambos equipos, la segunda mitad para nada va a terminar 0-0. Yo sí estoy seguro que el compromiso habrá algún gol, ya sea de cualquier equipo, porque la presión se va a lanzar para abrir el marcador. A ver, veo muy bien al Junior, quien tiene que aprovechar y aprovechar. Intentaba el jugador Cariaco, recién ingresado, la primera, que no duda en dispararla de media distancia, pero muy bien el arquero de Libertad Paraguay, la agarra ahí en el primer palo Silva y se queda con la esférica, concepto de Rafa en el minuto 40. 40 minutos en los que ha sido el conjunto paraguayo el protagonista, porque no ha dejado jugar al Junior. Al Junior le cuesta penetrar por el centro a un equipo como Libertad, que está bien parado, y por las bandas todavía no ha tenido su máxima explosión. Encima se le va un hombre muy importante como lo es Sangüesa, y el equipo paraguayo, que se siente mucho más cómodo jugando con la ventaja a su favor y también con el tiempo que ha sido su aliado, ¿no? Ha sabido aprovechar esa primera parte que ya se está yendo, ha apretado bastante las salida del Junior, lo ha ahogado y también ha provocado muchos errores del cuadro barranquillero. Y también le tengo, para complementar, le tengo el dato de los 3 jugadores más longevos en marcar en Copa Sudamericana. El primero es el jugador Pellejero del Atlético Cerro, con 43 años marcó. También luego está con 41 años, está el jugador Diego Scotti del Boston River, y del equipo de Lanús marcó el jugador, ya tengo el dato, se me va el nombre que lo tenía aquí mismo en este momento, y si marca a Pepe San, exacto, José San, Pepe San con Lanús, y si marca el día de hoy el jugador paraguayo, quedaría sexto en la lista de jugadores más longevos en la Copa Sudamericana en marcar, con 38 años y 62 días. Larga la lista entonces, 43 años, tiene que aparecer un hombre de 44 que esté todavía en el fútbol profesional, Copa Sudamericana, para quitarle ese puesto. A ver qué intenta Cariaco, que entró un poco más decisivo y por supuesto también
con más definición, ¿no? Porque habíamos visto los tiros anteriores de media distancia, muy imprecisos, pelotas que iban a lo alto de la tribuna, y por lo menos Cariaco ha llegado la pelota bajo los tres palos, pero el arquero Silva se encuentra muy bien posicionado y pues se hace amo y dueño de la esférica. Intenta Junior en la salida, últimos cuatro minutos. A ver, Rafa, si vamos a reseñar una figura en el primer tiempo, cuando hay ataque por intermedio de Ia de Libertad, que veía al arquero Viera un poco salido, intentaba desde mitad de campo, era mallada con el número 15, pero sin ningún peligro para el equipo Junior de Barranquilla, que sigue buscando, sigue intentando, porque le favorece todavía, por lo menos en la ciudad de Asunción, que el equipo paraguayo no le ha marcado el gol y se mantiene el 0-0 en este primer tiempo. Así es, Carlos. Bueno, yo ahora quiero destacar mucho lo que es la figura como tal del equipo de Libertad. No hay un jugador que se destaque más allá de los otros. No puedo poner al Junior, porque la verdad, para mí el Junior no ha jugado bien el partido hoy. De pronto, un jugador que me ha gustado ha sido Larry Vázquez, también el caso de Walmer Pacheco. Pero si tengo que nombrar a un jugador como tal, me ha gustado mucho los dos centrales de Libertad, Báez y Barbosa. Y también, en su momento, Díaz, que ha sido el volante de recuperación del equipo de Libertad, que ha impedido, que ha cortado bastante el juego, sobre todo por la izquierda del cuadro Junior de Barranquilla, donde generalmente es la mejor zona para atacar. Me ha gustado todo el equipo de Libertad como ha defendido. A Junior le falta bastante, y por eso quiero destacar a Díaz, Barbosa, Báez, pero sobre todo a la figura como tal del equipo paraguayo. A ver qué intenta Pacheco, no se lo presiento que podemos estar cantando un gol antes de que se acabe el primer tiempo. Todavía quedan dos minutos más el tiempo adicional, que estaremos a disposición del central del partido. La juega el Junior de Barranquilla por intermedio de Pacheco. Pacheco enviando el pase a mitad de campo para conectar con Larry. Larry que descarga para Rosero. Rosero ahora con el jugador Moreno. Moreno enviando el pase para Marlon Piedraíta. Pase profundo también con Pacheco, intentaba, aparece primero el jugador Espinosa, enviándola al saque de banda. Últimos minutos, el Junior con la pelota en sus pies, teniendo la posesión de la pelota. Quiere el Junior Iser al descanso con el marcador arriba, a ver la pelota que la pelea Martínez, arriba la disputa, sale muy bien Barbosa ahora descargando para Espinosa, que la pierde otra vez Cristian Martínez, recuperando, pero primero le dicen que hay falta y va a haber pelota quieta a favor del equipo de Libertad. Falta sobre el número 11, el jugador Marcelo Díaz, que le comete el jugador Omer Martínez con la número 14, que digamos aquí pues lo mismo, una falta técnica, una falta táctica. Siente el contacto un poco con la mano izquierda, le toca un poco el rostro y ya con eso le basta para dejarse caer y mantener la pelota, que es lo importante. Yo también comparto bastante la opinión de nuestro compañero Rafa. No hay como un jugador así clave, digamos a priori, que sea muy notorio su desempeño. Sin embargo, es de destacar toda la actividad que ha realizado el conjunto de Paraguay en esta primera mitad, porque ha frenado los ataques del Junior, que en los primeros instantes aprovechaba la velocidad y el desequilibrio de Fabián Sambuesa para distribuir el balón. Pero hasta ahora, por el momento, no hay un jugador clave, un jugador específico a destacar. Esperemos, Carlos y Rafa, por el bien del juego y del trámite, que a lo largo del compromiso podamos destacar a una personita, a un jugador, para que se lleve el reconocimiento del mejor jugador del compromiso. Tres minutos que se van a jugar más en el Estadio Nicolás, acá en la ciudad de Asunción. Iremos hasta el 48. Yo quiero reseñar, no sé si ha visto Camilo, la tarea que ha realizado el jugador Cristian Martínez por parte del Junior, el delantero, que se ha sacrificado muy bien en su zona, es el 9 del área, el referente, pero ha venido muy bien a colaborar con la zona del medio campo, y se viene o se corre unos metros hacia atrás para también abrirse, mostrarse, que Marlon Piedraíta pueda tener una opción de pase y desde allí de alguna manera intentar hacer un ataque peligroso para el equipo barranquillero. Claro, este jugador, el 9 del conjunto barranquillero, que es Borja, irónicamente, pero no el Borja que todos estamos pensando, Miguel Ángel, sino Cristian Martínez Borja, porque si no mal tengo entendido, Borja sigue siendo jugador del Junior. Sin embargo, le han llovido algunas propuestas de equipos, sobre todo argentinos, de Boca. He escuchado también otros clubes que se han interesado, y tal vez por eso, de hecho estuvo disputando algunos amistosos con Cuadrado, con Jerry Mina, con algunos influencers de Facebook,
pero lastimosamente no está en ese compromiso que yo creería que es una pieza fundamental, pero esperemos que en los próximos esté. Bueno, José Bieninestrosa, aprovechando cuando ya tenemos un minuto y medio, nos va a restar un minuto y medio. A ver, peleaba el jugador Sangüesa ahí con el jugador Báez. Por último, tiene que aparecer Silva. Reclamaba el jugador Marlon Piedradita, era una falta. El árbitro le dice que no, ya a altura del minuto 47 no se va a arriesgar el árbitro. Le dice que juegue rápido, que se quiere ir a la ducha, tomar un descanso. A ver la última, el último minuto, vamos a ver quién se toma con la posesión. El jugador cardíaco, aparece el venezolano descargando para Inestrosa. A ver Inestrosa si la levanta. Uy, muy mal el pase de Inestrosa, rastrera, entregándole casi que todo al jugador de Libertad, era Villalba. Otra vez Cariaco descargando con Moreno que la tiene ahora con Martínez para el jugador Rosero para el jugador Dita. Viene saliendo con la pierna izquierda, intenta el cambio de frente a ver si va a conectar con Pacheco. Primero quien aparece es el jugador Espinosa, y atrás recuperando Marlon Piedradita, descargando para Martínez para Moreno en el centro del campo. Prefiere seguir abriendo por la derecha con Marlon Piedradita, que puede levantar el centro. Ahora quien aparece es Larry Vázquez, también el jugador Cariaco Rodríguez, otra vez con Larry. Buena dinámica de toque por parte del equipo del Junior, que intenta, últimos 5 segundos le van a restar a este partido. A ver Larry qué puede hacer rápidamente jugando con Cariaco. El 10 la tiene, la toca, no se quiere complicar. A ver, para atrás muchachos, aprovechen la oportunidad, son últimos segundos hacia adelante. Lo que hicieron fue retroceder la pelota, no se decidieron por el ataque. El que sí se decidió fue el central de partido, que señala el medio del campo indicando que el primer tiempo terminó. Libertad 0, Atlético 0 en la ciudad de Asunción. Así es, Carlos, termina el primer tiempo, partido 0-0. No hay mucho por hablar, por discutir, porque la verdad ha sido un partido bastante, bastante parejo. Ha sido un partido en el que no han habido casi grandes opciones por parte de ambos equipos. Han tenido oportunidades muy escasas, tanto los paraguayos como también los colombianos, sobre todo los colombianos, que tienen la necesidad de ganar el día de hoy por más de un gol de diferencia para poder llevarse ese compromiso. Y bueno, hasta el momento la verdad que ha sido poco lo que hemos visto de estos dos combinados en el compromiso. Recordad que estamos a nombre de Álvaro Ochoa, tu ginecólogo amigo, también es Super Deportes Andrés. Estamos a nombre de Álvaro Ochoa, el concejal de deporte, Juan Diego Ordóñez. También estamos a nombre de Hamburguesa Juanca, de Gambetta Pizza Club, también otro de los mejores lugares para ir a comer en la ciudad de Cúcuta. También en este caso la deliciosa pizza que venden en Gambetta, donde estaremos el día sábado también con el sorteo de la Copa Empresarial Ciudad de Cúcuta de Fútbol Salón, organizada por Web Cúcuta, Los Motivadores TV, Deportes R Edición y también Canal Conexión Cúcuta. Estamos también a nombre de Cúcuta Fútbol Club, que inicia la primera serie este fin de semana. Centro de Alto Rendimiento, el lugar que premia y que también trabaja a los mejores deportistas de Norte de Santander. Y a toda la gente conectada con nosotros también un gran abrazo. Dejen su comentario también para estar leyendo en los comentarios de Facebook. También vamos a leer cómo quedó la encuesta, cómo va la encuesta en estos momentos. Está 56% para el conjunto de Junior de Barranquilla y está 44% que Libertad es el equipo que clasifica. Esa encuesta es qué equipo clasifica. Si Libertad Junior, por el momento está ganando los hinchas de Junior conectados ahí con esa transmisión. Un saludo para Atilio Chamorro, que le está haciendo fuerza a Libertad. Efraín Paro también conectado. Margelis Molina dice: vamos con toda mi Junior desde Arauca, vamos Junior con toda, que si se puede. Un gran abrazo para Margelis, conectada con nosotros también con la producción de Deportes R17 de este gran partido. Y también vamos a dar los datos del compromiso, de cómo va este partido en términos de estadísticas. Ahí vamos a repasar en unos momentos cómo va la Copa Sudamericana y Libertadores, porque hay batacazos en ambos torneos hasta el momento. Bueno, en tema de estadísticas del partido, 3 remates para Libertad, 6 para el equipo del Junior de Barranquilla, remates al arco, 2 para el Junior, ninguno para el cuadro paraguayo, posesión
Oiga, posesión que domina 70% para el Junior de Barranquilla y 30% para el equipo paraguayo. Hay una gran diferencia en tenencia de pelota. En tema de pases, 297 ejecutados por el Junior, 133 por el conjunto paraguayo, de los cuales 69% fueron a favor, fueron bien terminados por el equipo paraguayo, y el 82% los pases del Junior, claro que muchos de ellos en mitad de cancha o en zonas de muy poca incidencia deportiva, fueron para el cuadro del Junior. 8 faltas en el partido, 6 cometidas por Junior, 2 cometidas por Libertad de Paraguay, 2 tarjetas amarillas, una paradita por parte del Junior, la otra para Olivero, ninguna tarjeta roja por el momento, un fuera de lugar por parte del Junior y 4 tiros de esquina, 3 del Junior y 1 de Libertad. Partido 0-0 en el estadio Defensores del Chaco. Y si vamos a revisar cómo va la Copa Sudamericana en términos de partidos, en términos de resultados de otros equipos, bueno, les comentamos, empezamos por lo del día de ayer. La Liga de Quito eliminó a Gremio de Porto Alegre en Brasil, le ganó 2-1, había ganado Gremio 1-0 en la ida en Ecuador, pero por el tema de gol de visitante, ganó la Liga de Quito y clasifica a la siguiente fase. Con un global de 5-1, 4-1 en el partido ayer, Paranaense eliminó 4-1 en América de Cali, que Colombia prácticamente está sin representantes y el Junior no logra remontar el día de hoy en la Copa Sudamericana y en Copas Internacionales. Otra sorpresa, la eliminación de Arsenal de Sarandí ante Sporting Cristal de Perú. Había ganado 2-1 el equipo peruano en su estadio y hoy empató 1-1 con gol en el 85 el equipo peruano, clasificando de esa manera a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Por el momento también Bragantino de Brasil está clasificando, está perdiendo 1-0 local ante Independiente del Valle, pero la ida había ganado 2-0. Libertad Junior 0-0, saqueando eliminado el conjunto colombiano. Y el día de mañana Independiente Santos, serie que ha ganado 1-0 el conjunto brasileño. El clásico peruano Peñarol Nacional, que se va a jugar en el estadio Peñarol, está con ventaja para el equipo de Peñarol 2-1. Y Rosario Central empató en Táchira contra el Deportivo 2-2 y ahora recibirá al equipo venezolano el día de mañana. Esos son los resultados de la Copa Sudamericana, que la verdad han sido atacazos, por ejemplo, la eliminación de Gremio de Brasil, un equipo que pues había sido el subcampeón, que es el actual subcampeón de la Copa Libertadores, que bajó a la Copa Sudamericana y que en este caso ya quedó eliminado. Y en la Copa Libertadores tenemos resultados también sorprendentes. En el caso, bueno, ayer con gran polémica, muchachos, la eliminación de Boca Juniors ante Atlético Mineiro por penales, los dos partidos 0-0. En cada partido, se equivocó el VAR una vez. En contra de Boca Juniors le eliminó 2 goles claros, que no eran goles para que fueran anulados. Y terminó perdiendo 3-1 en una tanda de penales, en la cual falló Sebastián Villa. Y también igual los fallos de los equipos del equipo de Boca fueron fallos groseros, ¿no? Los jugadores, 3 jugadores botaron los penales, solo uno lo anotó. Y la verdad que pues patearon muy mal los penaltis del equipo de Boca Juniors. Después pasó la polémica, en el caso de los jugadores de Boca salieron a protestar con la policía también. Muchos fueron detenidos, entre ellos está también Sebastián Villa, incluso Jorge el Patrón Bermúdez también. También que obviamente conocemos que ex Boca Juniors que está ahí trabajando con el equipo, también fue uno de los jugadores imputados por la policía en Buenos Aires, en Brasil, perdón. Y pues el caso, la verdad que está muy polémico en el partido de Boca Atlético Mineiro. También tenemos el partido entre Sao Paulo y Racing, partido que quedó 3-1 ganando el equipo brasileño. Y el equipo argentino es la primera vez que recibe 3 goles en casa en toda la historia de su participación en la Copa Libertadores. Perdió 4-2 en el global, el conjunto de Palmeiras, que venció 1-0 a Católica y clasificó a la siguiente ronda con un global de 2-0. Luego también el conjunto de Barcelona de Ecuador, que ganó 3-1 al equipo de Vélez Sarsfield. Y también clasificó, remontó la serie ante el conjunto de Vélez y es integrante de la siguiente ronda. Y el equipo de argentinos, Juniors, que está perdiendo en este momento 0-1 ante River Plate, marcador con el cual está pasando River Plate y se estaría enfrentando al equipo de Atlético Mineiro. Y Flamengo y Defensa y Justicia están empatando 1-1 en Brasil. Esos son resultados de Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Estamos en el descanso y antes de ir a una pausa quiero escuchar las opiniones del compromiso entre Libertad y Junior de nuestro compañero Camilo Acosta. Bueno, Rafa, finaliza la primera mitad, ya quedan pocos instantes para que se reanude el compromiso. 45 minutos es lo que separan al conjunto de Barranquilla y al conjunto de Paraguay de este paso a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Y pues sinceramente un compromiso bastante
digamos, inexacto, bastante escaso de puntería, digámosle, porque sí han existido oportunidades tanto el conjunto de Paraguay como el conjunto de Barranquilla. Sin embargo, le falta lo último, como mencioné anteriormente, le falta ese último paso para que los goles suban al marcador, porque de jugadas y de, digamos, de aproximaciones no se vive, como mencionaba el compañero Rafa, 70% de posesión para el Junior de Barranquilla. Sin embargo, de terminar el compromiso así, sí puede tener un 70 u 80, o como digamos, un poquito más grande el nivel, digamos, hacer una analogía como el Barcelona de Pep Guardiola con esa famosa era del tiki-taka, que llegaba a tener un 90 o un 90 y algo por ciento, me acuerdo de ver los compromisos, pero había ocasiones que no ganaba. Entonces, da igual si se maneja o no la pelota, la gracia es, ya que se le fue un hombre tan importante como fue Sanhueza por esa lesión, entonces buscar un reemplazo. Ya entró Cariaco, que es el 10, les puede dar un poco de manejo a la pelota, sobre todo en la mitad del campo, porque a pesar de reemplazar a Sanhueza por una banda, retrocedió, entonces ya no planteó Luis Amaranto un 4-3-3, sino que puso a Cariaco un poco más atrás, tal vez para acompañar a Larry Vázquez y a Freddy Nestroza, que son los dos que ayudan a surtir la pelota, y dejando arriba a Cristian Martínez con el 14, con el 9, y con el 14 a Omer Martínez también. Uy, sí, cuatro Martínez mencionaba en el compromiso. Entonces, mirar cómo de otra manera se vuelve más efectivo a la hora de concluir las jugadas. Y pues, en la opinión personal, yo creería que podría sustituir a Omer Martínez y meter a un jugador con más experiencia, con más cancha y con más recorrido, como es el experimentado y ex jugador del Cúcuta Deportivo, Carmelo Valencia, quien convirtió en el compromiso anterior. Entonces, podría darle una oportunidad por ir a los 60, 70 minutos para aprovechar esa velocidad en esos pequeños instantes, en esos pequeños minutos. Y yo creería que esa dupla, Cristian Martínez y Carmelo Valencia, le puede dar un buen juego y unas buenas oportunidades para que este conjunto pueda hacer un gol y quedar a un proceso, a un solo tanto de avanzar a los cuartos de final. Así es, Camilo, y también otros resultados del fútbol colombiano. En este caso, Quindío, en condición de visita, está ganando 1-0 al equipo de Millonarios, el equipo que recién ascendió. El equipo cuyabro ya está siendo líder con 6 unidades y con 5 jugadores ex Cúcuta Deportivo, con Luis Estacio en la portería, con Figueroa de central, con Carabalí, que también estuvo en Cúcuta Deportivo, al igual que, bueno, 2 Carabalís también, y el jugador Cristian Mina, que también es el delantero titular del equipo del Deportes Quindío. Vamos a una pequeña pausa aquí en Deportes R17 en este partido 0-0, conjunto o juego en el cual el Junior tendrá que anotar más de un gol de diferencia para poder clasificar a la siguiente ronda. Vamos a una pausa y cuando volvamos tendremos ya el segundo tiempo del partido, donde esperemos que veamos mucho más fútbol y un partido mucho más emocionante. Pausa y ya regresamos. Todo tipo de mujer se puede beneficiar con este novedoso equipo láser llamado Medusa Pro. Reserva tu cita en los datos que aparecen aquí en pantalla. El doctor Álvaro Ochoa, tu ginecólogo amigo, te espera. Superdeportes Andrés, la tienda de ropa y elementos deportivos número uno de los norte santandereanos. La única empresa 100% cucuteña que ha vestido al Cúcuta Deportivo y a los grandes del deporte rojinegro. Balones, camisetas originales, guantes y otros elementos deportivos los puedes encontrar en Superdeportes Andrés, el que mejor viste a los deportistas del hoy y del mañana. Patrocinador oficial de Deportes R17, ubicado en el centro de Cúcuta, en la calle 12, número 406. Número de contacto 313-2140-481. Por muchos años, nuestros deportistas han hecho historia representando a Norte de Santander. Amor, pasión, esfuerzo y sufrimiento.
es todo lo que han dejado estos héroes en el campo de batalla, dejando en alto el nombre de nuestro departamento y por ello se merecen todo nuestro respeto y admiración. La historia es para recordarla, quererla y volverla a vivir. Y por eso, hoy les contamos que el Museo del Deportista Norte Santandereano es una realidad. Las mejores hazañas, los sueños cumplidos y la gloria eterna alcanzada por nuestros deportistas recopiladas en un solo lugar. Gracias a Superdeportes Andrés y Andrés Ramírez, que hace de ese sueño una realidad. El Museo del Deportista Norte Santandereano. Un abrazo para todos, no lo olviden. El Museo del Deporte Norte Santandereano. Apoyemos a todos, porque el Norte es el norte. ¿Eres un deportista y quieres que te descubran? Que los más importantes equipos vean tus goles, tus puntos, tus canastas, tus mejores jugadas y la mejor versión de ti, entonces no esperes más, porque aquí te ayudamos a crear tus videos, tus producciones, para que logres el sueño de ser el mejor deportista. No esperes más, llámanos. Número de contacto 300-379-2513. También nos puedes contactar a través de nuestro Facebook de Deportes R17. Las mejores noticias, el mejor análisis, los debates, las entrevistas y las historias más interesantes están solo aquí. Fútbol Directo, otra forma de ver y analizar todo lo que acontece en el mundo del balompié a nivel local, nacional e internacional. No te lo pierdas, lunes y viernes a las 6 y 15 de la tarde a través del Facebook de Deportes R17. Señoras y señores, regresamos nuevamente a esa transmisión aquí a Deportes R17 porque va a iniciarse el compromiso y ya inicia el partido, el segundo tiempo en la voz de Carlos Fabián Boada. El partido está 0-0 y el que está pasando momentáneamente es el conjunto del equipo Libertad de Paraguay. Ya se juega los últimos 45 minutos. Vamos a ver quién será el clasificado. Junior, que tiene que buscar rápidamente el gol y lo intenta por Pacheco. Primero la salida muy bien por el jugador Báez. La pelota que la tiene Martínez enviando al fondo para el jugador Inciso, que puede conectar con el jugador Villalba, que viene de atrás. Muy bien Viera ganándose con la pelota. Sale el guardameta del equipo del Junior, que le brinda toda la seguridad. La juega rápidamente con Inestrosa, que tiene que jugar hacia el medio del campo. Pelota que regala para el equipo de Libertad. Aparecía Espinosa. Primero la falta del jugador Moreno. Otro hombre más amonestado. La tercera amarilla del partido. Tercera amarilla del compromiso. Una falta que le comete erróneamente el jugador Didier Moreno al número 17, Matías Espinosa, por ese afán, como lo he dicho, esa palabra clave, el afán, las ansias de saber que están abajo en el marcador. Entonces, buscar recuperar la posesión de la pelota de una u otra manera, y eso le ha hecho cometer varias faltas que en ese instante, cuando cruzamos los 46 minutos, le da una buena oportunidad a Libertad de Paraguay para poner un centro, y veremos que ojalá no sea fortuito y logre recuperar el balón el conjunto de Barranquilla. El jugador Báez, que va a levantar la pelota detenida, parece muy bien Didier Moreno, hacia atrás, retrocediendo la pelota, lo hace otra vez, queda en pies de Cristian Martínez, pero que la jugada es invalida porque queda hombre tocado de Libertad en el suelo y se trata de Rivero, marcado con el número 4. Otra vez lo mismo, se repite. Bastante similar la ocasión de Didier Moreno, en este caso el jugador número 5, el jugador Larry Vázquez, que le mete un pisotón al jugador de Libertad de Paraguay, y otra vez lo mismo, se pierde la pelota, se pierde la esférica y le entra al conjunto de Barranquilla ese desespero, ese afán por recuperarla, y dos faltas en 2 minutos aproximadamente. Entonces, ¿cómo será? Si todavía quedan más de 40 minutos, si de seguir ese ritmo, estamos hablando de más amarillas que se le suman al conjunto tiburón, o inclusive un peor resultado, que sería una tarjeta roja y quitándole un jugador al conjunto de Barranquilla.
a ver la pelota que va a levantar Báez, quien es el hombre encargado por parte del equipo paraguayo. A ver, centro peligroso. Tenía que desviar primero, hombre del Junior, la pelota. Se trataba del jugador Dita, que la envía al tiro de esquina. Desde el cantón se levanta la pelota. Marcamos en Deportes R17 el tiro de esquina. Quinto tiro de esquina del partido y segundo que levanta el conjunto de Libertad de Paraguay. Se viene el jugador Martínez a levantar el tiro de esquina. La pelota que se encuentra intentando en el aire con Cardoso. Primero con Pacheco en el rechace para Báez. Se iba complicando un poco ese disparo. Viera lo último, que la mira bien. Y dice, no, la pelota va por detrás del travesaño. Y va a haber saque de puerta a favor del equipo del Junior. Oigan, compañero, un comentario aparte. Además de cómo le gana el conjunto Libertad de Paraguay tan fácil el juego aéreo al conjunto del Junior, ¿no? Le cuesta mucho al equipo de Amaranto Perea la pelota aérea del partido pasado. Viene mostrando esa falencia desde el partido contra Libertad en el Estadio Metropolitano. Y también contra América le costó bastante. Incluso el empate de América fue con un gol cucuteño, ¿no? Un gol de un cucuteño que debutaba Ortiz. Imagínense, debutando en el fútbol profesional, llega y le clava con la vía aérea el gol Junior de Barranquilla. 30 segundos, el mejor debut de la historia, ¿no? 30 segundos y ya marcando como profesional y encima gol de cabeza al Junior de Barranquilla. Y les quería comentar que si clasifican los equipos brasileños, que todos tienen ventaja en Copa Libertadores, de los octavos, de los cuartos de final, que son 8 equipos, 6 serán brasileños. Entonces prácticamente es un brasileirado con uno que otro equipo, ya en el caso de Barcelona de Ecuador, que está clasificado, y el equipo de River o argentinos, que porque una serie argentina, pues va a clasificar a un argentino. Pero eso sería un brasileirado con un argentino y un ecuatoriano. El resto, la verdad que la Copa Libertadores dominada completamente por equipos brasileños. Y un equipo argentino, River, que le ha costado mucho algunas bajas y que no se encuentra tan fuerte en lo que es, por lo menos en el torneo argentino que se inició, que se jugó su primera fecha, lo perdió contra el reciente campeón Colón 2-1 con un hombre menos desde el minuto 10 y aún así no pudo darle vuelta. Y por supuesto que va a disputar el partido, o se está disputando contra Argentinos, va empatado. Va ganando 1-0 River. Ah, vaya, ganando 1-0. Entonces, hasta el momento va avanzando, como bien lo reseñaba en la serie el equipo de el Muñeco Gallardo. Nos concentramos acá porque ya estamos en el minuto 50. Se han jugado los primeros 5 minutos del segundo tiempo. Escucho un concepto de nuestro analista Camilo en Deportes R17. Bueno, es notorio, era bastante, digamos, lógico y consecuente que la presión fuera a avanzar a medida que transcurre el reloj. El conjunto de Barranquilla sabe que son 2 goles, que aunque parezcan pocos, es bastante la presión que ejerce, porque no es un único gol, que hasta en las últimas instancias usted puede subir a todos los jugadores, inclusive al arquero, y buscar cómo convertir. No, estamos hablando de que el Junior tiene que hacer uno para quedar a uno de la clasificación. No es algo imposible para nada, es algo que perfectamente el conjunto puede hacer, porque tiene excelentes jugadores, una de las mejores plantillas del país. Sin embargo, debe un poco calmarse y concentrarse en pulir sus ataques. No tener 10, 15, 20 ataques, sino tener pocos pero efectivos. Como dice por ahí, es mejor lento pero seguro. Para que así las pocas oportunidades que tengan sean precisas y puedan sumar al marcador, porque está difícil el compromiso, pero no imposible. Claro que sí, todavía tiene vida. Vida es lo que le resta al equipo barranquillero para tratar de ganar la serie. A ver, ahí puede estar. Pelota que le enviaban a Inestrosa. Hay penalti. Va a haber penalti. Sí, señalado penalti a favor del Junior. Hablando de vida, se le aparece oportunidad para irse adelante el equipo de Barranquilla. Una jugada que seguramente revisará el VAR. Pase largo y, oiga, me parece que no había nada. Para mí, no es la primera jugada, vamos a ver, lo toca, pero no hay penalti. Para mí no hay penalti, es una jugada que si revisa el VAR, que debe hacerlo, seguramente decretará que no existe la pena máxima a favor del cuadro del Junior de Barranquilla. Simplemente una sujeción normal, pero oiga, importante, ¿no? ¿Cómo le gana esa pelota larga? Y es que eso es lo que tiene que hacer. Si no hay espacio para jugar de toque, los pases largos, pero pases largos, no centros, no rechacen, no, pases largos, pases dirigidos a un jugador, en este caso buscando Inés Sosa, que hace la diagonal, entra. Obviamente eso le hizo mucho daño al equipo paraguayo, que además
además tenía un poco de línea, la línea de adelantadas, ahí le gana el carrilero del Junior al defensor y en ese caso pues lo derrumbaba porque le daba el cuerpo el conjunto, el jugador paraguayo a Inestrosa y... se está haciendo el chequeo ya de la pena máxima, que como decimos, es una sujeción que es normal en el área, va a pelear la pelota y no hay pena máxima, pero vamos a ver qué es lo que decide el VAR. Parecía, ¿no?, que lo fueran a dar, porque la verdad, a pesar del chequeo del VAR, ya se está alistando el portero, ya está listo el jugador del Junior para cobrarlo y se prepara el tiro penal, Carlos. A ver, se viene Cristian Martínez, marcado con el número 9. A ver, Cristian, para cantar el primero y darle más ánimo al equipo Junior, que vaya en busca del segundo y así le dé la clasificación a los cuartos de final en la Copa Sudamericana. Prepare la corrida. 1, 2, 3. Cristian Martínez al marco. ¿Qué hiciste, Cristian Martínez? Por favor, Rafa, explíqueme qué le pasa a los cobradores colombianos. Venimos desde la Copa América, Sebastián Villa con el Boca, ahora otro colombiano con oportunidad de penal y se la ataja o el palo de, pero igual el arquero muy bien Silva y le adivinó todo el lado. A ver, ya vamos a escuchar el concepto de Rafa porque se viene el tiro de esquina. Levanta el jugador Caria con el primer palo, no aparece nadie. Rafa, explíqueme por favor, Rafa. Un mal endémico, esto es un cáncer para el fútbol colombiano, el tema de la definición del punto penal, la falta de jerarquía en este caso. No, y eso que en realidad, digamos que el tiro estuvo la intención, que era colocarla arriba en el ángulo, sin embargo, el balón pega en el palo, después golpea la mano, menos mal que no se le entró para el arquero, ¿no? Que menos mal no pasó que pega en el palo y muchas veces le pega atrás al arquero y entra. Eso bien para el equipo paraguayo, mal para el equipo colombiano, pero es increíble cómo falla Cristian Martínez Borja, que es un buen cobrador de penales, un balón en un momento tan decisivo, es increíble. Eso para Junior, la verdad, es muy mala forma de arrancar el segundo tiempo, sobre todo sabiendo que el Junior tiene un largo historial negativo con los penales, ¿no? Recordemos que cuando estaba Harlan Barrera, cuando estaba Teófilo Gutiérrez, cobraban y fallaban, incluso defensores tuvieron que patear porque los delanteros no podían anotar goles en ese momento. En ese momento más o menos fue la época en la cual perdió la final de Sudamericana con Paranaense, que pierde Rafa Pérez un penalti en la final de ida, luego pierde Harlan Barrera un penalti en Brasil y luego falla Harlan Barrera el penal que le dio el triunfo al Paranaense de la Copa Sudamericana en esa definición. Oiga, y qué mal endémico el del fútbol colombiano en la parte de los penaltis. Bien cobrado, sí, pero lastimosamente fue al palo, también la mala suerte jugó ahí para el jugador del equipo del Junior, ¿no, Camilo? Bueno, la verdad se puede decir cómicamente que ahí Cristian Martínez hizo un Harlan Barrera, sin embargo, una pequeña anotación de la falta es, como le comentaba anteriormente a Carlos, que toque por la espalda es falta, eso tácticamente está planeado así. Entonces Inestrosa, saliendo de la velocidad que tiene, le gana la posesión al número 15, a Camilo Amaya. Entonces preataca el conjunto de Barranquilla. A ver qué se viene. Cristian Martínez Borja quiere remediar el error del penalti errado, la toca con el jugador Moreno, que sigue abriendo con Pacheco. Ahí Pacheco tuvo para tomarse el tinto, traerse el pan y volver a la cancha. Pacheco, le hiciste mal. Oportunidad clara también que pierde el Junior. Y cuidado, que el que no los hace, los ve hacer. No, y es que para mí abrió bien el pie el jugador del Junior. No iba con mucha potencia, de pronto también iba a media altura. Sí, claro, iba más acomodado que incluso con la altura deseada y con la fuerza, porque para mí era un tiro para cobrarlo duro arriba. Sin embargo, decidió acomodarlo y lo acomodó tanto que terminó pegándose en el palo. Incluso iba a media altura, un poco más hacia la derecha, y el portero la ataja porque la adivinó la intención del portero de Libertad. Entonces ahí es donde Rafa también, no sé qué piensa Camilo, si es mal ejecutado por parte de Cristian Martínez a tirarla al lado y pues a lo último abre mucho el pie y por eso se estrella con el palo. Bueno, la verdad yo tengo como principal concepto y es, digamos, la responsabilidad y la seriedad. ¿A qué me refiero? Aquí yo digo, ok, ¿se falló el penal? Sí, pero por ejemplo hay muchos jugadores, como es el caso de...
de en su caso, digamos, Ronaldinho, si no estoy mal, que hacía una que otra jugadita antes de cobrar el penal. Entonces, pronto que ataca el conjunto de Paraguay. A ver que se viene el equipo de Libertad intentando. Aparecía de atrás el jugador marcado con la camiseta número 30. A ver, Martínez. Ahora quien juega es Martínez, pero el del Junior, el delantero, jugando para Inestrosa. Inestrosa la controla, intenta ganándole la marca al jugador Mayada, cuando primero va a haber una falta que se va a reponer desde el piso a favor del equipo barranquillero. Ya la juega, abriendo la pelota la tiene Pacheco. Pacheco tiene que descargar rápido con Marlon Piedraíta, que quiere darle velocidad a la jugada por intermedio de Larry Vázquez. Larry Vázquez para Didier Moreno, tiene abierto por el costado de occidental a Inestrosa. Ya la ve, se la toca Inestrosa, que intenta la finta, el enganche para adelantar, la pierde. Viene saliendo el equipo paraguayo por intermedio de Cardoso. Rápida la presión de Didier Moreno, que la tiene que enviar al saque de banda a favor del equipo de Libertad de Paraguay. Bueno, retomo lo que comentaba anteriormente. Yo creo que lo fundamental en un penalti es la seriedad. ¿A qué me refiero? Hay muchos cobradores que hacen un estilo, digamos, llamativo, como es el caso de Neymar. Neymar comienza a dar unos pases atrás, amaga y así. Entonces yo digo, usted puede cobrar de una u otra manera, eso es su gusto, su libertad. Pero, por ejemplo, en el caso del jugador Cristian Martínez, cobró bien, seguro, abrió el pie y sin embargo pegó en el palo. Pero si usted se pone a hacer jugadas de más, como a picarla, a englobarla y falla, me parece que es una irresponsabilidad porque le está fallando a su equipo y más en unas instancias como estas. Entonces, sí, se falló el penalti, pero como todo, la opción está para que tanto haga el penalti como para que lo falle. Entonces, es un bajón. Sin embargo, debe como ser más fuerte el conjunto de Barranquilla para no achicopalarse, porque si venía preocupado por el tiempo y porque tiene que hacer dos goles, ahora que tuvo la oportunidad y la falló, puede ser un golpe muy fuerte que anímicamente le haga ponerse un poco más lento el partido y confundirse. Entonces debe agarrar eso como una experiencia y ser más certero en las próximas oportunidades que tenga. A ver, reseñamos, Rafa, cambio que hubo por parte del equipo de Libertad de Paraguay. Por ahí vamos a buscarlo rápidamente, a ver quién fue el hombre que ingresó en el equipo paraguayo, cuando se muestra acá una falta a favor del equipo de Libertad, que todavía respira tranquilo el equipo paraguayo, porque hasta el momento se está clasificando y sabe que el Junior tiene que hacer dos goles si quiere dejarlo en el camino al equipo paraguayo. La tiene el jugador Cariaco, la pierde rápidamente la pelota atrás, que tiene que jugar Mayada en la salida con Inestrosa. Le gana en el duelo personal, la recupera Piedraíta en el sector de mitad del campo, ahí cerquita Díaz Moreno, quien le viene a ayudar. Ahora descargando para Martínez, Homer Martínez, ahora con Cristian, con Marlon Piedraíta, descargando otra vez con Cariaco, que intenta en la media distancia sorprender la pelota que iba al palo mal lejano del arquero, pero Silva, pendiente la 5:50, se estira y llega a la esférica. Oportunidad para el Junior de Barranquilla. Le tengo el cambio, sale el jugador Díaz, el número 11, e ingresa Cáceres, con el número 21, mediocampista por mediocampista en el conjunto paraguayo. Y en esa jugada que tuvo el conjunto del Junior de Barranquilla, tiro raso, le tuvo que estirar el arquero para contener la pelota de buena manera, y una llegada más del conjunto juniorista, que ahora sí tiene que empezar a aprovechar la jugada. Se ataca el Junior, a ver que se ataca el Junior, ahí puede ser el de Cristian Martínez. Ay, Cristian, no te basta con el penal, también te duermes en el ataque. Un jugador más espigado, y no entiendo cómo pierde ese ataque certero que tenía para liquidarse, quedaba solo, y quien le gana la espalda es Baez. La pelota con Didier Moreno, que la pisa, descargando para Pacheco, que levanta el centro para Martínez, largo otra vez Baez en el rechazo, en la salida del equipo de Libertad de Paraguay. Intenta ganar el Junior, se disputa en la zona céntrica del campo del Estadio Defensores del Chaco, también llamado como el Estadio del Doctor Nicolás Leo. Cuando hay falta, el central matón te señala que hay infracción del jugador Cariaco González, falta a favor del equipo de Libertad de Paraguay. Así es, bueno, viendo la jugada del penalti, la verdad todavía, bueno,
por más sugestión que sea, y si bien sí es cierto que va al área, no sé, me parece que, bueno, pronto por la fuerza excesiva con la cual iba la velocidad de ambos jugadores, podría haber sido penalti. Sin embargo, todavía no está muy clara esa jugada. Y le ha faltado al conjunto de Junior más decisión para finalizar las jugadas. No es imposible, o sea, tiene que ser, estar más atento el jugador Cristian Martínez Borja, porque no se puede entender que un jugador tan corpulento pierda ante un defensor de Paraguay que sí es de muy espigado el paraguayo. Sin embargo, es un jugador mucho más delgado, ¿no? En tema también, le ganó de fuerza, de guapo también. Varios medio metro de distancia. Claro, tenía una distancia importante, se duerme ahí y en velocidad y en posición también le gana el defensa paraguayo, pero eso también es producto de la falta de concentración, de no estar conectado 100% con el juego, y es lo que este equipo de Amaranto ha estado con la constante, ¿no? De que está en un momento bien en el partido, luego se desconecta y pasan jugadas como esas que uno no se logra explicar. A ver, Pacheco, que tiene que venir de atrás para dar una mano en la defensa. La recupera, descarga para Rosero. Primero la falta que anticipaba Pacheco, la cobra Rosero con Didier Moreno. La juega el mediocampista del Junior, marcado con el número 6. En la salida, intentando buscar a Marlon Piedadita, obligado a retroceder ante la marca del jugador Cáceres. Le tiene que dar la vuelta el equipo Junior a la esférica. Ya se ubica en la zona de occidental con Inestrosa. Inestrosa retrocede para el jugador Rosero. Rosero, ahora que viene descargando para Martínez, tiene abierto a Pacheco, lo ve, prefiere jugar con Piedraíta. La pelota muy, un pase muy duro que no alcanza a controlar Marlon Piedraíta, y el que sí la controla sin ningún problema es el arquero Silva. Reina la imprecisión, reina el afán de buscar el gol por parte del Junior, quien se complica solo la vida. Sí, la verdad también comparto ahí la opinión de nuestro compañero Rafa. En la opción del penalti, como les digo, está la posibilidad de que lo haga, como la posibilidad de que lo falle. Ahí sí, mala fortuna de que justo lo pegan en el travesaño. Sin embargo, en esa oportunidad tan clara que tuvo solo ante el defensor de Paraguay, incluso con algunos centímetros de distancia, y dejar que el defensa le llegue y le recupere la pelota, sí fue un error fundamental del delantero Junior de Barranquilla, que ojalá corrija esos errores para la mejora del equipo a la hora del ataque. La pelota sale, Didier Moreno descargando con Inestrosa por el sector izquierdo. Ay, Inestrosa, la imprecisión al 100% en este segundo tiempo, por lo menos por parte de los ambos equipos. La tiene Edita intentando salir. Era Rosero el hombre que primero se gana una falta en la pelea con el delantero de Libertad, inciso. Ahora sí Edita, quien controla y descarga para Martínez. Martínez en la salida tiene que jugar rápidamente con Piedraíta, que se junta con Pacheco. También la va a pedir Larry. Vázquez es ahora quien controla con su pierna izquierda y rápidamente envía el centro con Rosero. Rosero para Edita. Edita que levanta la cara, prefiere salir jugando en corto con Larry, que ahora sí va a ser el cambio de frente para Inestrosa, que le va a llegar primera pelota de cambio de frente que le llega Inestrosa. Inestrosa que no es capaz de controlar y se va al saque de banda a favor de Libertad de Paraguay. Mala fortuna ahí por parte del jugador Inestrosa, que en lo personal me gusta mucho su estilo de juego, cómo maneja la pelota, e irónicamente un pase perfecto que le hace el jugador, si no estoy mal, Piedraíta, Marlon Piedraíta con el número 20, que era muy muy bueno, la verdad, era de controlarla. Y que habían intentado, Camilo, esa jugada a lo largo del partido, y siempre o le salía muy corta o le salía muy larga, y nunca le conectaba el pase con Inestrosa. En esta primera que conecta, ahora es Inestrosa, que no es capaz de recepcionar y regala la pelota. Sí, la verdad yo creo que es un término para definir toda la falta de concentración. Muchos jugadores han distraído, le reclama al árbitro por falta de que será que fue, será que no fue. Entonces lo primordial es concentrarse, enfocarse y poner la actitud, poner el pecho, como se dice coloquialmente, porque de seguir esta desconcentración, lo más probable es que el partido termine 0-0 y pase el conjunto de Paraguay. A ver, Amaranto Perea, que da ya las indicaciones. La pelota la tiene Inestrosa, la pisa muy bien hacia adentro, la cubre con su cuerpo, descargando para Didier. Didier ahora que juega con Larry Vázquez, que intenta hacer un túnel de lujo sobre Cáceres, pero primero Báez en la recuperación, ahora para Enciso. Enciso larga, jugando otra vez para Cáceres, pero se le va larga la pelota y va a haber saque de banda a favor del Junior de Barranquilla. Minuto 66, Libertad tiene 0, Junior 0. En el global va ganando el equipo paraguayo con 4 tantos, a diferencia de 3 del equipo de Barranquilla. La tiene en la salida el jugador Rosero, descarga para Homer Martínez, quien gana unos metros, puede jugar con Pacheco, tranquilo
pero la pelota que no le llega a Pacheco, porque primero el anticipo del jugador Espinosa, quien la envía al saque de banda. Lo hace Pacheco, repone de mano rápidamente, ganando unos segundos. La tiene con Larry. Larry descarga para Rosero. Rosero que puede jugar en cambio de frente. Lo quiere mejor hacer en corto seguro con el jugador Larry Vázquez, quien envía para Pacheco. Jugando verticalmente con el jugador Marlon Piedradita. Ahora retrocede un poco para Larry Vázquez, que tiene que seguir retrocediendo. Pero en este caso juega es con el jugador Rosero. Rosero para Inestrosa. Puede levantar, a ver, ganar Cristian Martínez, ahí puede estar de cabeza, le sobra la pelota, primero hay falta sobre el defensa central Báez, falta a favor del equipo de Libertad de Paraguay. Si hablamos de datos de Junior contra equipos paraguayos, podemos referirnos a un historial positivo para el conjunto colombiano. Pese a Libertad ser la primera vez que se enfrentan de Junior de Barranquilla, el equipo barranquillero ya había tenido otros encuentros en Copa Libertadores, en caso de la 1994, cuando Cerro Porteño perdió en condición de visita ante el conjunto de el Junior. Y también, bueno, después Junior perdió en Paraguay contra el equipo de Cerro Porteño. En ese mismo grupo, Olimpia estuvo presente ganando a los guaraníes por la mínima de Asunción y empatando a cero en Barranquilla. Entonces, en ese 1994 fueron dos victorias paraguayas, un empate y una victoria colombiana. En 1996 Cerro volvió a ser rival, esta vez en octavos de final. Un tanto del bombardero Iván Valenciano le dio el paso a los barranquilleros a la siguiente fase tras igualar a cero en Asunción. Luego, en la edición de Libertadores del 2000, integraron el grupo 5 con triunfo para cada uno en condición de local. Y en la Copa Sudamericana 2017, el rival nuevamente sería el Ciclón. Junior ganó 3-1 en el Metropolitano, resultado que fue suficiente tras la igualdad en cero del Junior y Cerro Porteño en Paraguay, lo cual marca una tendencia, digamos, positiva para el Junior, porque siempre clasificó ante equipos paraguayos. Sin embargo, en Paraguay nunca ha podido ganar el conjunto barranquillero. Bueno, acá la estadística que tiene que revertir el Junior, que por lo menos revierta la estadística de que gane en suelo paraguayo, en este caso en la ciudad de Asunción. Levanta el centro, Pacheco, largo, para nadie. El que sí aparece es el jugador Silva, el guardameta del equipo paraguayo, quedándose con la esférica. Se toma su tiempo en la 5:50. Cuando va a haber cambio, se prepara en la zona Carmelo Valencia. ¿Qué le puede brindar Carmelo Valencia a la altura del minuto 70, cuando restan 20 para cumplir los 90, Camilo? Bueno, como le mencionaba Rafa, digamos fuera de la transmisión, digamos una charla coloquial, a mí me gusta mucho, sobre todo tal vez este jugador Carmelo Valencia, por la también, espera, que ataque al conjunto de Barranquilla. Hágale, Cami, se viene el equipo de Barranquilla, Inestrosa, que tiene que jugarse obligado hacia atrás por la presión que ejercían los delanteros del equipo Libertad, en este caso Taguara Cardoso. Le sigue circulando la pelota, dándole circulación a la esférica el equipo del Junior. Viene jugando con Martínez, que abre, ojo, peligroso con ese pase por el medio, que a lo último llega por fortuna con Dani Rosero, la controla. Ahora jugando paradita, Dita en la salida, la tiene otra vez con Rosero, el pase para Homer, el jugador Homer Martínez, que filtra para Pacheco, la marca de inciso que no la gana. Ahora es el jugador Piedraíta, que intentaba con Cáceres, que la recupera, se la devuelve al arquero Silva, que la rechaza rápidamente, jugando con Cardoso. Gana muy bien Rosero en el cabezazo, otra vez en el doble cabezazo Rosero, en esta ocasión juega para atrás para el guardameta Viera. Viera en la salida con Dani Rosero, que es el encargado de brindarle espacio al Atleti, al Club Junior de Barranquilla. Y este pase totalmente erróneo. Lo más increíble es que tenía todo el tiempo, estaba tranquilo, sin marca, y se equivoca el jugador del Junior. Cuando viene cambio, dos cambios para el equipo colombiano. Así es, se va el número 4, Wilmer Dita, del conjunto del Junior, jugador que ya tenía tarjeta amarilla. E ingresa el número 18, también se va Cristian Martínez Borja. Tras fallar el penalti, ingresa el número 19, Carmelo Valencia. Ya vamos a ratificar el jugador que entró con la casaca número 18, el cuadro del Junior, mientras vemos el cambio de Carmelo Valencia. Cetreco, el número 18, obviamente ya deja una defensa de tres todavía, pero con más pólvora en el ataque incluso. Es decir, ya me imagino que dejará a tres defensores establecidos
el equipo del Junior de Barranquilla en el campo y pondrá a los hombres que eran carrileros pues mucho más arriba para poder ya buscar los dos goles que den la clasificación al Junior. Todavía tiene tiempo, unos 20 minutos, más, un poquito más de 20 minutos quedan en este partido con el tiempo de adición y esperando que ojalá llegue pronto el primer gol del Junior de Barranquilla. A ver qué revulsivo le dan esos dos hombres. Cuando se viene Carmelo, ahí puede ser el de Carmelo. Se le va larga la pelota a Carmelo, que ya nos empezaba a ilusionar. Pero primero una posición adelantada, pero buen movimiento de Carmelo en los primeros segundos de estos minutos que empiezan a jugarse, exactamente 18 minutos que le restan al partido. Primer balón que toca el jugador Carmelo Valencia y ya empieza a meter temor en la zona de defensa del equipo paraguayo. La verdad es que lo que yo más destaco del jugador Carmelo Valencia es que, ok, tal vez no sea el que mejor tenga técnica y remate, sin embargo, la pasión y el pecho, digamos, el sentimiento que le pone por el club por el cual juega este jugador es impresionante. Y me gustaría destacar también los, digamos, cinco punteros que tiene, como lo son Carmelo Valencia, Luis El Caraco González, Freddy Nestrosa, Larry Vázquez y ahorita que entró el jugador también Cetré. Entonces cinco punteros, cinco jugadores fundamentales a la hora del ataque. Entonces nos demuestra cómo está lanzado el equipo hacia la ofensiva y que con estos cinco jugadores por lo menos un gol estoy seguro que va a haber en el partido, porque no más con los nombres, con la experiencia, con la cancha que tiene esos jugadores es para que conviertan un gol, ¿sí o no, Carlos? Claro, sí, claro que sí, Camilo. Por lo menos un tanto queremos narrar en esta noche de Suramericana. A ver qué intenta el Junior, que no ha dejado de insistir y por ahí le puede estar funcionando. Por lo menos la victoria, vamos Junior, vamos. Intentando Cetré, conectando con Carmelo Valencia, la pelota muy larga, que si la toca es el jugador Barbosa, rechazando, tiene que venir a jugar desde atrás mejor el jugador Larry, que ahora se sacrifica y tiene que jugar Rafa, tanto de volante como de defensa central. Claro, porque le toca, tampoco se puede descuidar, se puede desnudar el conjunto del Junior de Barranquilla y ahora Larry se retrasa un poco más para darle un poco más de balance, un poco más de equilibrio, recuperar también la pelota, porque no solamente es atacar, sino también poder recuperar, anticipar al rival y generar de ahí el contragolpe, la jugada de peligro. Y este es un jugador que sabe hacer esa doble función, es un volante mixto que incluso ya ha estado en grandes equipos, en la América de Cali también estuvo ese jugador zuliano, el jugador de Norte de Santander, también incluso quedó campeón con la selección Colombia de Juegos Centroamericanos y el Caribe en Barranquilla en el 2018. Y hay un cambio en el cuadro de Libertad de Paraguay. Ya vamos a reseñar quién es el jugador que entra y quién es el jugador que sale en la plantilla del equipo albinegro. Y estamos ya en el minuto 75. Sale el capitán Tacuara Cardoso e ingresa el jugador con la casaca número 13. Camilo, reseña el cambio. ¿Quién es el jugador que entra en el conjunto de Libertad? Saca al 9 al experimentado Cardoso, el conjunto de Paraguay, para meter al jugador Lorenzo Melgarejo. Y el otro cambio es, digamos, conjunto a este, salió el lateral experimentado, el número 23, Héctor Villalba, y en su lugar entró Iván Franco para suplir y, digamos, un poco además el manejo a la pelota, ya sacó a los jugadores importantes, a los titulares del conjunto de Paraguay. Entonces ya sabe que la tarea está hecha, como se dice popularmente, entonces empieza a calmar un poco, a meterse ya a lo que es un poco más atrás, contrario a lo que está hecho el conjunto de Barranquilla, que está, digamos, forzando, como mencionaba anteriormente, al número 5, a Larry Vázquez, para tanto atacar como defender. Entonces esperemos que el conjunto de Barranquilla pueda, creería yo, lo más óptimo por atrás de los extremos, de esa velocidad de Cariaco y de esa velocidad de Cetré, poderle poner centros a Carmelo para que pueda definir. Y yo creería, si en esos instantes le hace el gol, o sea, el primero para abrir el marcador, le pueden ganar y avanzar a los cuartos. Claro que sí, es más, vamos a darle 4 minutos más hasta el minuto 80. Creo que todavía vamos a tener viva la ilusión por parte del Junior, que serían 10 minutos a muerte y que, por supuesto, por lo que vemos en el fútbol, conocemos, le pasaría factura a ese gol que pueda descontar la serie global y empatarla momentáneamente. A ver, Inestrosa de media distancia golpeaba primero la esférica en Cáceres, la pelota que alcanza
a ganar el jugador González Cariaco, intentando el venezolano que juega para el equipo colombiano. El pase que sale errático, quien viene a ganarlo rápidamente es Barbosa, que la tiene que jugar en largo y entregarla para el equipo Junior. En la salida intentándolo hacía Rosero, intentando conectar con el jugador Marlon Piedradita, vuelve a perder y vuelve a ganar rápidamente el equipo de Libertad de Paraguay, cuando primero se aparece en la marca Pacheco. Pacheco recuperándola para el equipo del Junior, ahora saliendo con Larry. Larry descargando para el jugador Martínez. Martínez que se cambió de lado, jugando ahora con Marlon Piedradita. Ahí puede estar Cetré, que intenta también en la pelea. Tiene que salir el jugador Báez y enviarla al tiro de esquina. Tiro de esquina a favor del equipo Junior de Barranquilla. Desde el cantón se levanta la pelota. Marcamos en Deportes R17 el tiro de esquina. Va a levantar Inestrosa, lo hace, pelota al aire, a ver quién conecta. El que conecta es el jugador Espinosa, que está concentrado en la última línea para rechazarla. La pelota que le queda a Didier Moreno. Moreno que juega rápido con Martínez, que engancha, hace un túnel, levanta el centro. Para nadie, para nadie. La pelota que se termina en la línea de fondo. Va a haber saque de puerta cuando también hay hombre. Se trata del jugador Rivero por parte de Libertad de Paraguay, que se toma su tiempo para que vayan y lo atiendan en el campo. Minutos 72 en el que hace los cambios tan importantes Luis Amaranto Perea, quedando 18 minutos para finalizar el compromiso. Me parece que un poco tardío, la verdad, porque si va a meter a dos jugadores tan, digamos, importantes, tan destacados en el ataque, no esperas a que sea el 72, métalos un poco más antes, por ejemplo, el minuto 60 o 65. Esta costumbre yo creo que es como clave y característica en la mayoría de los técnicos, que ven con compromiso, se les está dificultando y esperan el minuto 75, 80 para hacer cambios tan importantes. A ver, acá puede estar Pacheco, intenta jugar con Inestrosa, quien gana muy bien, de atrás es el jugador Iván Franco, en la salida con Cáceres. Cáceres que tiene que jugar de primera intención con el jugador Enciso, que gana en el duelo personal con Martínez, que tiene que venir a hacerle la falta el jugador Martínez, era así, y se va de amonestado el jugador Hammer Martínez. Ah, no, Rosero, Dani Rosero. Daniel Rosero, el número 24, que casi que se le lleva la camisa para la casa, como se dice popularmente, sabiendo que el jugador le queda en un contraataque muy bueno, una excelente oportunidad para el conjunto guaraní. Y otro punto también que se nos había olvidado mencionar es el tema de los contragolpes, ¿no? No dejar tampoco, ok, no vamos a lanzar al ataque, pero no dejar estos huecos, porque se presenta una situación muy similar y les toca a los defensores bajarlos, cometer la falta y sumar tarjetas para el conjunto de Barranquilla. Lorenzo que intenta jugarla, la pierde frente a la marca de Inestrosa, que juega rápidamente con el jugador Cariaco, que la entrega mal. Otra vez intentaba el equipo de Libertad de Paraguay, lo hacía el equipo paraguayo, que viene retrocediendo. La juega con Silva. Silva ahora abre para el marcado con el número 24 en la salida por parte de Libertad. La entrega mal, quien sí recupera rápidamente es el Junior, que aprovecha el error en el pase. La filtra con el arquero Viera. Viera viene en la salida con Dani Rosero. Ahora lo hace el jugador Larry Vázquez, descargando para Inestrosa. Inestrosa retrocede, juega otra vez con Homer Martín. Martínez para Larry, viene dándole la vuelta a la esférica, la tiene con el jugador Dani Rosero, que ahora se tiene que cambiar y se va de extremo, no solamente un central, y el Larry Vázquez con todo en el ataque. El equipo Junior mirando por dónde puede brindarle el espacio al equipo de Libertad Paraguay y por allí penetrar y hacerle daño y por supuesto hacer el primero y descontar en el marcador global. Le reseñamos a la altura del minuto 81, Libertad tiene cero, Junior tiene cero, en el global 4-3 a favor del equipo paraguayo. Qué gran resistencia también me gustaría mencionar del jugador Larry Vázquez, porque estamos hablando de 81, 82 minutos que llevamos transcurridos, y una posición tan importante como es en el centro del medio campo, aguantar lo que son 81 minutos en un compromiso que ha estado bastante parejo, sobre todo en exigencia física, y ahora que lo exigen
más todavía para ponerlo un poco más atrás y que ayude a la hora de defender, sobre todo en los puntos débiles como son los contragolpes. Entonces me parece destacar la función que ha cumplido el jugador Larry Vázquez, sin embargo ya empieza a presionar muchísimo más el tiempo y debería esforzarse el doble o incluso el triple del conjunto de Barranquilla, porque se le acaban los minutos, se le consume el tiempo para lograr esa épica remontada en aproximadamente 8 o 10 minutos que le quedan al compromiso. La pelota que le intentaba jugar Lorenzo, primero la marca de Homer Moreno, también era el jugador Franco que entraba en esa disputa. La pelota que toca en nombre del Junior y se va al saque de banda a favor del equipo paraguayo. Últimos 7 minutos cuando hay cambio, Camilo, reseñemos el cambio en el equipo Junior de Barranquilla. Sale el jugador Marlon Piedraíta con la número 20 inglesa de su lugar, García con la número 29, para también darle un poco de descanso a Marlon Piedraíta, que ha estado pieza clave en el compromiso, y mirar también lanzar al ataque el conjunto para ver si puede en estos 8 minutos lograr la remontada. A ver, mientras que se alista Rafa para darnos el análisis de estos segundos, 40 minutos, porque ya casi le van a restar 5 a este partido. Pacheco que juega con todo, entrega hasta la última gota de sudor en el campo, en el estadio Defensores del Chaco, cuando se queda allá tirado el buen lateral. Me ha gustado mucho el partido, la entrega que ha tenido este número 15, Pacheco, por parte del Junior de Barranquilla. Le tengo un dato, y es que sacando el partido con Santa Fe en Copa Libertadores, ¿sí?, el partido que quedó 0-0 en la ciudad de Bogotá, el Junior jugando de visita en Copas Internacionales, bueno, fuera de Colombia, vamos a ponerlo para el dato más exacto, jugando fuera de Colombia de visitante, el equipo del Junior de Barranquilla acumulaba 8 partidos seguidos marcando al menos un gol fuera de casa de esa condición. Lo rompe después de 8 partidos. La última vez fue un 3-0 que recibió en Copa Libertadores el año pasado, en el mes de marzo, ante el conjunto Independiente del Valle. Es decir, hay que irnos a 4 días antes de que en Colombia apareciera la pandemia para ver un partido en el cual el Junior, por Copa Internacional, no marcaba jugando visitante en torneo internacional fuera de Colombia. Muy buena jugada de Rosero, que elude la marca de Cáceres. Descarga con Pacheco, que envía el centro. Ahí puede estar Carmelo Inestrosa al marco. El arquero Silva, que achica en la 5 con 50, y oportunidad que pierde el equipo Junior de Barranquilla. Cuando pedían, Rafa, ¿qué es lo que pide la gente del Junior de Barranquilla? Parece que pedían un penalti. Vamos a ver si era que el jugador le pegaba la pelota en la mano y rebotaba en esa jugada, pero sí, los jugadores reclaman, no, es el arquero incluso el que alcanza a atajarla. Creo que es que estaban pidiendo de pronto que el defensor se tiraba y pegaba con la mano del defensor que se estaba tirando la pelota, y reclamaban penalti, pero al final no hay penalti y tampoco hay tiro a esquina, que fue el siguiente reclamo que también los jugadores hicieron al árbitro del partido, porque después de esa jugada también la pelota pegaba en el arquero y salía a la raya final. Saque de puerta para el equipo de Libertad, y la verdad que muy diluido el ataque de Junior, por momentos excelente. Sin embargo, la falta de definición, y por otros se pierde el equipo Libertad, logra su cometido, sacar al Junior de partido. Pero lo cierto es que si hubiera entrado ese penalti hubiera sido una historia completamente diferente. Sin embargo, no pasó, y ahora el Junior debe anotar 2 goles en 5 minutos más el tiempo de adición, que es lo que queda de partido. A ver, 5 minutos, la tiene Cetré, primero con una falta que va a jugar rápidamente el jugador Didier Moreno, la falta que le hacía Franco para el equipo de Libertad de Paraguay. Cuando ya Enciso hace la típica del jugador cuando necesita quemar tiempo, se tira al suelo un calambre para que entre y lo atiendan, y así descontar unos minutos, porque hasta el momento Libertad es el equipo que sigue en el camino de la Copa Sudamericana. Así es, y el Junior dejando una imagen muy regular. La verdad que esperábamos que el equipo del Junior pudiera concretar las jugadas. Ha tenido un partido, digamos, aceptable, pasable, sin embargo, no ha marcado el gol, que ha estado muy cerca de hacerlo, y al final la puntería es la que le ha fallado al equipo del Junior. Y le cuento, ¿no?, la última vez que el Junior ganó de visita en una Copa Internacional fue precisamente en esta edición de la Copa Libertadores en fase de grupos, cuando venció 2-1 a Fluminense de Brasil. Con ese día creo que fue con gol de Carmelo Valencia y con gol de Edwin Cetré, ambos presentes en la cancha. ¡Ahí puede estar el del Junior, Marco! ¡Gol!
del Junior de Barranquilla, Cariaco, que aprovecha un rechazo, una pelota que le queda en la 16 con 50. El 9 muy bien la marca de Martínez, y cuando está en todo el centro, en todo el área pequeña, mira hacia el arco, saca el derechazo y el balón sin nada que hacer para el equipo Silva termina en el fondo de la red, dándole vida al Junior. Emocionante en estos últimos 3 minutos. Club de Libertad tiene 0, el Junior de Barranquilla 1, 4x4 en el global, comenta Camilo en Deportes R17. Como dice por ahí, la tercera la vencida. Había tenido varios remates el jugador Cariaco González con la número 10 para el conjunto de Barranquilla, y como le comenté hace algunos instantes, era bueno que Junior tuviera una que otra jugada, así no fuera perfecta e incluso no fuera al arco. ¿Por qué? Porque, espera un momentico, está revisando el VAR la anotación del jugador Cariaco González, pero la verdad hasta ahora no tenemos entendido por qué. Un remate de Viera que recibe Inestrosa, le intenta pegar, sale desviado, la recibe Cariaco, engancha a la derecha exactamente y convierte para el conjunto Barranquilla. Tranquilos para los hinchas, efectivamente contó, y estamos en el minuto 88 del compromiso. Estamos hablando de 2 para culminar los 90 reglamentarios, por ahí 2 de adición o 3 a mucho, entonces estamos hablando de 3 o 4 minutos que tiene el conjunto de Tiburón para lograr anotar el segundo gol, que es el vital para avanzar a cuartos de final de esta Copa Sudamericana. Oiga, y además el dato, hasta el momento, en su sexto partido en suelo paraguayo, obtiene su primera victoria el conjunto del Junior, sería con este resultado parcial. Una victoria, 2 empates y 3 derrotas a historial del Junior de Barranquilla contra equipos paraguayos en Paraguay. Se saca la mufa y todavía hay tiempo de marcar el gol que le dé la clasificación al Junior. Partido que se pone entretenidísimo y muy interesante con este final de infarto que tenemos en el estadio Defensor del Chaco de Asunción en Paraguay. A ver, 2 minutos. ¿Quién será? ¿Quién será el jugador encargado de encenderle la lámpara con el segundo del Junior? Porque vamos a hacerle fuerza. Y no sé, Cami, por ahí la intuición me dice que vamos a estar cantando el segundo del equipo barranquillero. Claro, la verdad no es como por meter el limón, echarle sal a la herida, pero estamos hablando de que de no fallar el jugador Cristian Martínez el penalti, estaremos hablando de la remontada del Junior. Sin embargo, ya no hay que pensar en eso y, digamos, usar la palabra hubiera, que siempre hay. Yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho tal cosa. Sin embargo, ya, ok, se hizo el gol importante, ya estamos al tiro, como se dice, estamos a una anotación de pasar. Entonces, aprovechar estos 3 minutos que a mucho darán de adición para volcar todo al ataque y buscar a todos los jugadores ofensivos en los 5 que le mencioné anteriormente y que logren convertir para lograr ese pase a la siguiente ronda. A lo que se veía, pero era la jugada anterior, una mano del jugador Cariaco, y por supuesto estamos otra vez reseñando los momentos de oportunidad que ha tenido el Junior, para descontar que han sido varios, ¿no, Rafa? Sí, así es, tuvo varias ocasiones, incluso el mejor jugador de la cancha para producción es el arquero Martín Silva del equipo de Libertad. Y les doy otro dato, es el primer gol a nivel internacional entre esos, que le marca el Junior a un equipo paraguayo en suelo paraguayo. El primer gol, claro, primera victoria y primer gol en 6 partidos del Junior ante un rival paraguayo en Paraguay. Eso es lo que tiene que ver entonces en ámbito de participaciones en torneos internacionales. A ver, el Junior, ahí puede estar Cetré, que engancha, tiene que perfilarse hacia atrás, la marca muy bien del jugador Lorenzo, tiene que retroceder, la pelota que le llega a los pies del arquero Viera, que juega en largo buscando la cabeza de Carmelo, también del jugador Cariaco, le queda en el rebote al jugador Martínez. Homer Martínez retrocede muy bien con Didier. Didier Moreno, que le da tránsito a la pelota, juega con Pacheco, que puede correr unos metros, prefiere jugar el centro al borde del área, intentando Cariaco para Inestrosa. A ver, la pelota que queda en el rechazo, pero primero una mano por parte del jugador Cariaco, y pelota que va a ser detenida para que reponga el equipo Libertad de Paraguay. 4 se adicionan, Camilo.
la verdad, incluso más minutos de lo que yo me esperaba que el árbitro adicionara a este compromiso. Sin embargo, también hay que destacar la condición de local que tiene el equipo de Paraguay. Entonces lo recoge pelotas, comienzan, no, que no hay balones, que el balón va un poco más lento. Entonces todos esos pedos que le pone al conjunto de Barranquilla. Sin embargo, quedan 2 minutos con 30 segundos, que si no estoy mal, creo que el gol que le hace Ramos al Atlético de Madrid en esa final de Champions League, que fue al 93 con 48, o sea, 12 segundos. Ajá, forzó el tiempo extra y después el Real Madrid le ganó al conjunto de el Atlético. Entonces, ¡ay, cuidado que acá puede estar el descuento de Libertad! Franco, que se perfilaba muy bien con el enganche. Aparece de atrás el jugador Rosero, que le dice que no. Y la pelota que se va al tiro de esquina a favor de Libertad de Paraguay. Desde el cantón se levanta la pelota. Marcamos en Deportes R17 el tiro de esquina. El octavo tiro de esquina, el tercero para el equipo paraguayo. Se prepara Franco ahí cerquita en la pelota, también el jugador Martínez. Va a levantar, no lleva muchos hombres al borde del área Libertad, no quiere arriesgar. Y la pelota que la recupera rápido el equipo del Junior, a ver la salida. Le queda 1 minuto y 30 segundos al equipo de Barranquilla. Vamos a pensarla bien, vamos Junior, vamos, yuyu, tu papá. Dale, vamos por Colombia. Si viene saliendo Viera transita, gana unos metros. Dale Viera, tranquilo, que puede seguir jugando. Ahora prefiere jugarla arriba con el jugador Didier, que intentaba también el arrocero. La recupera Libertad de Paraguay, pero Libertad de Paraguay está todo el equipo jugado hacia atrás, así que la pelota rápidamente la recupera el Junior de Barranquilla. En la salida Pacheco, me parece que esa no es la vía, ¿no, Camilo? No es la vía levantar el centro desde lejos, tiene que seguir avanzando y ganando unos un poco más de terreno el equipo Junior, acercándose al área de 16 con 50, por lo menos. Claro, es que esa es la técnica que se conoce como el pelotazo. Cualquier balón que usted tenga a la olla. Y, digamos, no es lo mejor técnicamente hablando, pero se entiende que el nerviosismo, la presión y, digamos, la instancia de que ya quedan pocos segundos para que finalice el compromiso, obliga al conjunto de Barranquilla a forzar esta técnica y cualquier pelota mandarla al área para que alguno pueda convertir. 20 segundos y vuelven, no van a intentar otra vía. Esa es la única que ve el Junior de Barranquilla. Cuando hay una falta a favor del equipo de Junior de Barranquilla, sí, y va a haber hombre amonestado, el jugador Enciso, que le muestran tarjeta amarilla. Reseñamos la quinta del partido, la segunda para el equipo Libertad de Paraguay, y se viene Viera, que rápidamente sube y se hace dueño de la pelota. Claro, esta ya la da la última jugada del compromiso, estamos hablando de que va 94 con 13 segundos, entonces ya es o morir o ganar. Esas dos opciones tiene el Junior de Barranquilla, aprovechar esta última pelota. Yo la verdad no creería que es un disparo, porque no está en la posición perfecta, en el perfil. En mi opinión, yo quería aprovechar el buen pase, el buen golpeo que tiene el jugador Dinestrosa para poner un centro, y la verdad cualquier jugador, el que sea, intentar cabecear y anotar, porque me parece que un disparo es bastante arriesgado, pero también el sentimiento, así como se siente, de pronto se siente seguro, se siente confiado y ve la opción de cómo puede golpear la pelota. Sin embargo, yo creería que lo más lógico y lo más seguro es un centro al área y que salten todos los jugadores que sean posibles para intentar golpear la pelota al fondo de la red. No, y que para mí está muy lejos también, no es un tiro tan peligroso. Van a buscar el centro, a ver Viera, que lo busca Carmelo. Carmelo lo tuvo en la última jugada buena de laboratorio. ¿Qué hiciste? No era Carmelo, era C3 quien aparece y se le borró el arco al jugador C3. Sí, la verdad es como se dice popularmente, una jugada de fábrica, le pican el balón al jugador C3 y lastimosamente la envía fuera de la cancha. El árbitro central del partido, Matonte, que mira su reloj y dice cumplido los 90 más 4 de adición, señala hacia el centro del campo, indicando que el partido en el Estadio Defensores del Chacos terminó. Libertad 0, Junior de Barranquilla 1, a pesar de la victoria del equipo barranquillero, queda eliminado de esta Copa Sudamericana. El marcador global, 4-4 por el gol de visitante, avanza Libertad de Asunción.
Así es, se termina el compromiso. Junior que queda a puertas de la clasificación con ese gol en minuto 85 y también tras haber fallado una pena máxima clarísima, bastante doloroso para el Junior de Barranquilla haber perdido de esta forma, que para mí fue justo, digamos, por el tema de no haber aprovechado la ventaja que tuvo en Barranquilla, en el Metropolitano, por los errores en la serie, los 180 minutos. Sin embargo, se mereció creo que un poco más el conjunto colombiano y los errores fueron los que lo dejan fuera de una competición internacional nuevamente. Sigue el Junior de Barranquilla solamente con su participación de semifinales en Copa Libertadores del 94 y también con ese subtítulo el año 2018 como sus mejores presentaciones. Bastante para que el técnico Amaranto Perea corrija en muchas cosas y sobre todo en la generación de juego y ver qué más puede en este caso arreglar Luis Amaranto Perea para que pueda sus dirigidos llegar a gol mucho más seguido y con mucho más énfasis, ¿no? Ahí vemos que el 51% de la gente votó que Libertad para ver clasificada, seguramente muchos hinchas colombianos que de pronto no le dan el Junior de Barranquilla, suele pasar. Llegamos ya casi 80 personas conectadas en nuestro envío. Agradecemos a toda la gente que estuvo pendiente de nosotros, que estuvo conectada con nosotros aquí en Deportes RD17, donde el deporte también a nivel nacional e internacional mejor se ve. Le agradecemos a toda la gente que ha estado, que se ha sumado a nuestra transmisión, que estuvo ahí apoyando al Junior de Barranquilla. Quiero leer a la gente en los comentarios. Carlos Andrés Díaz Ortega, que estaba criticando también cómo fallaba el penalti el jugador Cristian Martínez. También Linda Coronado, que decía vamos Junior si se puede. También Raúl Fue Almeida, que decía vamos mi Junior con toda hoy, ganamos con la bendición de Dios. Un saludo desde San Andrés Islas. La gente de San Andrés Islas también un gran abrazo, un gran saludo para toda la gente que está en esa linda zona de nuestro país, la zona insular de Colombia. Y bueno, un Junior que va mejorando a poco, que se han visto mejores resultados últimamente, pero que le falta la cereza, la puntilla, que es mejorar la definición, ¿no? Ya mejoró la parte defensiva, ajustó mal las líneas, claro, ante un equipo que no propuso mucho, ¿no? El equipo Libertad Paraguay, más que nada, es un equipo reactivo, un equipo que actúa en base a la reacción de la jugada, de los contragolpes, aprovechar los errores del rival, y eso fue lo que no tuvo el Junior hoy, digamos, errores ya en la parte en defensiva, y bueno, también habría que revisar ya lo que fueron las ocasiones, que fueron muy pocas por parte del cuadro Tiburón. Y bueno, la verdad que un partido bastante pobre que demuestra también la realidad de el fútbol colombiano en materia ofensiva y ya simplemente arreglar las cosas y mejorarlas para el partido del fin de semana ante el conjunto de Envigado. Colombia se queda sin participantes, señores, en octavos de Sudamericana. Y de Libertadores. Y de Libertadores. Creo que hace rato Colombia no pasaba en una ronda tan paupérrima en llegar a octavos de final de ambas competiciones sin ya prácticamente con los equipos eliminados. No me acuerdo de una participación así, no tocaría ver la otra y cuántos equipos en la pasada también disputaron los octavos de Sudamericana, pero la verdad ha sido una participación triste en lo que ha sido esta edición de Copa Internacional, ¿no, Camilo? Sí, la verdad, yo creo que como conclusión y resumen del compromiso, me gustaría, digamos, detallar a varios puntos. El primero, digamos, en general, una evaluación general de los 90 minutos, yo creería que un partido bastante parejo, que el marcador lo refleja siendo sincero y no, digamos, poniéndonos del lado del sentimentalismo, del patriotismo en este caso, por ser de Colombia, un compromiso bastante parejo, bastante similar, en los cuales ambos clubes tuvieron muy pocas opciones de gol. Creo que solo una tuvo así contundente el conjunto de Paraguay, que logró atajar al arquero Sebastián Viera, y el conjunto de Barranquilla tuvo varias, tuvo como 3-4, pero las dos más destacadas son la primera, que sin duda alguna va a ser protagonista en los próximos instantes en las redes sociales, sobre todo con la masividad que las personas comentan, que fue el penalti que falló lamentablemente el jugador Cristian Martínez, y la segunda, pues obviamente el excelente gol, la verdad, que hace el Cariaco González, como la envía casi que al ángulo, y digamos, teniendo la presión y el nerviosismo, lo primordial es un remate, sea como sea. En cambio, él busca en su tecnicismo, en su entrenamiento también, como la golpea, la pone a un costado y el arquero pues no la puede atajar y suma al marcador. Y la última, la verdad, también la oportunidad que tuvo se trae, digamos, uno aquí tranquilo y digamos centrado, uno puede decir, bueno, la pudo haber parado, la pudo haber tocado, sí, pensar más cosas, pero también se debe entender la emoción, la presión que siente en el momento los demás personas gritando, usted sabiendo que va atrás en el marcador, entonces busca rematar el arco de una u otra manera y lamentablemente pues no logra convertir y se queda en octavos de esta Copa del conjunto de Barranquilla. Yo creo que es preocupante, la verdad, porque yo no sé, digamos, una pregunta en general, dos preguntas, la primera para ambos que si pueden responder. La primera sería,
¿Ustedes creen que Luis Amaranto Perea continúe al volante del conjunto Tiburón? Porque después de esa Copa Libertadores, después de perder contra el América en un partido que iba ganando, después de perder contra el conjunto de Paraguay como en el partido de ida y ahorita que ha eliminado a la distancia, ¿ustedes creerían que seguiría armando el conjunto de Tiburón? Y lo segundo, también relacionado con la pregunta, es la participación que han tenido los conjuntos colombianos últimamente en las copas internacionales, que pues las dos que están son la Sudamericana y la Libertadores. Porque en la primera, en la Libertadores, de hace, en los últimos años, en las últimas, incluso desde 2000 hasta acá, solo dos equipos han quedado campeón, que fue Nacional en la época del 80 y en el 2016, y Once Caldas en el 2004, y digamos, el otro equipo que no ha quedado campeón lastimosamente, pero se ha acercado, fue el Cúcuta en aquel 2007, que quedan eliminados en semifinales por Boca. Pero en esos últimos años no hay un equipo que, digamos, sea consistente, sea, digamos, notorio, destacado en esta competición. Y en la Copa Sudamericana, ahorita estuve buscando y no encontré que ningún equipo colombiano ha quedado campeón. No estoy seguro, creo que algún equipo tuvo que haber quedado campeón, pero es bastante triste cómo los equipos en la liga predominan y arrasan, sin duda, por el nombre, por también el tema monetario, pero salen al exterior en estas dos copas tan importantes y en los últimos años no tienen una muy buena participación. Entonces yo creo que es de reflexionar, de pensar cómo se puede arreglar eso para poner el nombre de Colombia en alto, porque sin duda alguna yo creería que los representantes del fútbol sudamericano a nivel mundial son los equipos argentinos, primordialmente Boca y River. Entonces, pues nada, pues esas dos preguntas. La primera, ¿creen que el profe Amaranto seguirá al el timón del conjunto Tiburón? Y la segunda es como una opinión de los equipos colombianos en esas dos copas en los últimos años. Bueno, para mí, respondiendo a la primera, Camilo, debe seguir, por supuesto, Luis Amaranto Perea como técnico del Junior. Me ha gustado la cara, lo que ha hecho en menos de un año el técnico del Junior con su equipo. Me parece que en partidos tan importantes de envergadura internacional, por ejemplo, hoy le pesó mucho la ausencia de Borja, que hubiera estado presente. La falla es de gol, no de funcionamiento del equipo. Para mí el equipo jugó muy bien en la parte defensiva, en la parte ofensiva. Ya la falla es individual. Cristian Martínez tuvo la oportunidad de penal. Además de la de penal, hubo varias oportunidades que también erraron. Y que por supuesto, en lo único que de pronto le voy a reprochar a Luis Amaranto Perea en las indicaciones que dio en los últimos minutos. Para mí no me gustó que el Junior, después del gol, se fuera por solamente la vía del pelotazo. Podía seguir intentando, acercándose más desde la 16:50. Mira que el gol llegó de media distancia. Esa era otra alternativa. El hombre Cariaco González, desde que ingresó, lo reseñábamos porque fue el que primer jugador que no pateó a media distancia, pero que sí utilizó ese recurso y lo hizo de manera directa, porque los que pateaban desde media distancia enviaban la pelota al fondo de la tribuna. Entonces podía seguir buscando por las bandas y en las 16:50 perfilarse un poco hacia el centro y buscar un hombre como Cariaco para que siga intentándolo. También podía seguir desbordando como dos hombres que lo hacen muy bien con Inestrosa, con el jugador Pacheco por las laterales, ir hasta el fondo y ahí sí enviar el centro a ver qué jugador aparece por la vía aérea y podía otorgarle la segunda. O también en esa confusión de Libertad, que no estaba muy preciso en la zona defensiva, dando un rechazo que seguía creando una jugada peligrosa por parte del Junior. Yo le daría la confianza al técnico Luis Amaranto Perea. Me parece que hay que ajustar, son temas de definición que ya es por parte de los jugadores, más no del técnico, y por eso para mí Amaranto debe seguir. Además de que, ya pasando a la segunda pregunta y un poco conjugada a la primera, los equipos colombianos fallan de definición tanto en el torneo colombiano como en ámbito internacional. No solamente miremos el América de Cali y el Junior de Barranquilla en esta Copa Sudamericana, miremos la participación también de la Copa Libertadores, de equipos como Nacional, también de la Copa Sudamericana como la Equidad, como el Tolima. Es algo que pesa en los equipos colombianos y que por eso es que los deja por fuera de seguir peleando oportunidades. No solamente es el Junior de Barranquilla, todos los equipos colombianos, para mí,
para mí están haciendo muy mal papel en el torneo internacional. Es caótico o es deplorable ver que ni un equipo colombiano esté en los cuartos de final representando ya sea en la Copa Sudamericana o en la Copa Libertadores a un fútbol que se encuentra supuestamente en el papel entre las mejores ligas a nivel mundial. La octava liga, ¿no? Supuestamente el ranking IFFHS, que la verdad todavía no comprendo cómo es que cómo es la medición. Es como decir que, por ejemplo, Bélgica sea la mejor selección del mundo en ranking FIFA. Todavía no entiendo, porque si Argentina queda campeón en esta octava y Bélgica no ha ganado nada y está primera. A Italia lo entiendo porque se la cobran por la eliminación en Rusia, ¿no? Que no clasificó, pero en otras cosas sí. Bueno, eso ya es cuento aparte. En mi opinión acerca de lo de el partido de Junior, si debe seguir a Maranto Perea, para mí debe seguir, para mí debe continuar. Creo que es un proceso que le han dado continuidad, que pasó por una fase en la cual era todo compra de jugadores y establecer una plantilla buena, y ahora ante, digamos, esa incertidumbre económica y en la cual se tuvo que apretar el bolsillo el Junior, ahora le toca probar con una fase diferente, ¿no? El trabajo con las divisiones menores, con los jugadores que van subiendo de Barranquilla Fútbol Club, con jugadores que ya cada vez van teniendo más rodaje en la B, como por ejemplo el Chino Sandoval, que se va a jugar a Fortaleza, y otros jugadores también que han pasado ya por el fútbol colombiano en diferentes equipos. Además conservó una base de la nómina importante, salvo el caso de Teo y de Borja, creo que no sufrió más bajas, también la de Daniel Moreno, que se fue al Tolima. Digamos que ese mismo equipo del torneo pasado, que es muy competitivo, que fue bien reforzado, y creo que ahora debe Amaranto Perea demostrar para qué es este Junior. Ese Junior, para mí, para que siga Amaranto Perea, tiene que demostrar un buen juego y por lo menos llegar a semifinales de Copa de Liga Colombiana, por lo menos, para yo seguirlo manteniendo. Sin embargo, ya fuera que Amaranto demuestre los títulos en Junior, porque ya se le ha dado tiempo, llegó a final y la perdió, pero ya es hora de que gane un título Amaranto Perea con el equipo Junior de Barranquilla. Sin embargo, yo lo dejo para consolidar un proceso que cada vez va teniendo más tiempo, va teniendo más rodaje, y sobre todo una palabra que en Colombia no se utiliza, que es proceso. Que la verdad, darle esa continuidad a Maranto, yo la doy. No tuvo culpa los errores defensivos de Junior la vez pasada, no tuvo culpa de que el central se resbalara, no tuvo culpa de la expulsión de Fuentes en el partido con América de Cali, no tuvo la culpa de que entraran los jugadores y, por ejemplo, Borja se fallara el penalti aquí en ese partido, y también el partido pasado, pero no tuvo también la culpa de que incluso el VAR le anulara el gol a Junior, que recuerda que lo decíamos que para nosotros era gol. Claro, entonces también han sido factores externos a la dirigencia de Luis Amaranto, y por eso yo creo que él debe continuar. Junior no aprovechó las oportunidades que tuvo, demostró bastante insuficiencia de jerarquía, que es lo que más se le pide a un futbolista colombiano, porque es lo que más le hace falta, que trabajen en la jerarquía, que trabajen también en los entrenamientos el tema de la definición bastante, porque es que en el fútbol colombiano eso también siendo no, y no solamente en la definición, sino en la generación. Hoy, porque Libertad dio espacios para que Junior lo atacara, sin embargo, y sobre todo en el segundo tiempo, porque el primer tiempo fue muy escaso de ataque del Junior. Pero en el segundo tiempo, que el partido se abrió más, Junior lo atacó, pero faltó definición, generó jugadas. Pero ante un equipo que se para bien, es como el caso del City ante el Chelsea, que el Chelsea se paró bien al City y el City no hizo nada de esa final. Bueno, más o menos así también le pasó al Junior con el equipo de Libertad. Se le paró bien Libertad, no generó casi nada, pero en el segundo tiempo que se abrió Libertad, que rompió esa barrera, ahí sí pudo generar más el equipo barranquillero. Entonces tiene que mejorar, sobre todo en la solvencia ofensiva, va mejorando la parte defensiva en ese partido, a diferencia de los últimos dos, que fueron un desastre defensivamente. Sin embargo, hay que resaltar las cosas buenas también del Junior, como esos errores que ha ido corrigiendo a Maranto Perea en este inicio de temporada, de segunda temporada de año 2021, que siempre sabemos con inicio de temporada, por más de que sean uno o dos meses de diferencia, siempre es de iniciar nuevamente con entrenamientos, con un proceso nuevo, con un torneo nuevo, un tiempo nuevo. Así que vamos a darle un poquito más de tiempo a Maranto Perea. Y pues hablando también del mal endémico del fútbol colombiano, que no solamente es la pena máxima, sino también y el juego aéreo, sino también la participación de los colombianos en copas internacionales, seguimos con otro año más de insuficiencia a la hora de los equipos colombianos. No se llegaron a final del año 2018, cuando Junior perdió ante Paranaense. 2019 fue un año malo, pero no fue tan malo como 2020 y 2021, ¿no? O sea, han sido años desastrosos. Creo que han sido los peores 3 años en la historia del fútbol colombiano a nivel internacional. Los equipos no tienen jerarquía, no le compiten a nadie, de local pierden puntos,
y creo que también eso se debe a la mala dirigencia. Es que no hay que ocultar que también ha sido la dirigencia del fútbol colombiano, la mala administración de los equipos, que ha llevado a que se presente esto en el fútbol profesional colombiano. El tema de los patrocinios, el tema de los dineros mal gastados, de las malas decisiones, de las contrataciones también a veces exageradas, de las ventas insuficientes, porque es que ahorita se le fue, por ejemplo, el caso del Santi Moreno de América de Cali a jugar a la MLS. El contrato se va por 2.5 millones de dólares con un 20% para una futura venta, pero se va un jugador que puede costar casi 5 millones, el doble, por lo que está jugando Santi Moreno, por lo que es un jugador de 21 años. Entonces fue un mal negocio para América de Cali, el dinero que pierde. Y obviamente también parte de la pandemia tiene un poco de responsabilidad ahí por el tema económico. Sin embargo, eso no excusa de equipos colombianos de participaciones tan lamentables que han perdido ante equipos incluso de menor talante que estos equipos colombianos. Entonces creo que hay que planear, hay que trabajar, sobre todo la palabra es trabajar, diría yo, porque el fútbol colombiano no se trabaja, no se da proceso, no se trabaja, y creo que uno ve los entrenamientos a veces y les falta incluso mucha más intensidad, les falta mejores entrenadores. En el fútbol colombiano hay muy pocos entrenadores lastimosamente de calidad, salvo de pronto el caso de Juan Carlos Osorio, de Reinaldo Rueda, de Gamero también, que es otro técnico al que se tiene que dar tiempo también de Millonarios. Hay Hernán Torres, Alexis García también con la Equidad Seguros, y que ya Alexis se le tiene que dar una liga colombiana, porque la verdad hace mucho que se la está mereciendo el técnico de la Equidad. Bueno, hay técnicos buenos, pero no hay tanta cantidad. Entonces creo que también en parte por eso es que el fútbol colombiano ha tenido ese tema, ¿no? Y también, digamos, la falta de jerarquía a la hora de los momentos importantes. Vea, por ahí vemos a Tato Acosta, que dice saludos a Camilo Acosta, un gran saludo. ¿Quién es Tato Acosta? Mándale saludos. El primo. Sí, es mi primo, es Ricardo Acosta. Él también estudió comunicación social. Él llegó a la final de Sábado Felices en el año 2018, 2019, si no estoy mal, y perdió contra un comediante bumangués. Ahorita se me olvida el nombre, pero él se caracteriza por hacer chistes corticos. ¿Tiene canal de YouTube, Instagram o algo para poderlo buscar? Sí, el arroba de Sino Simal es Algún Día Seré Bueno. Sin embargo, en las redes sociales lo pueden buscar como Tato Acosta. Él es comediante y mago. Últimamente se ha desarrollado más en el ámbito de la comedia, haciendo funciones en Cali, en Medellín, Sino Simal. Creo que estuvo en Ecuador hace algunos meses haciendo funciones allá. Y nada, pues apoyando un poco lo que es esta carrera de comunicación, que es, digamos, algo complicado, algo, y ver que, digamos, sobre todo la pasión y la entrega, porque de pasar en los escenarios acá, no sé si ustedes recuerdan cuando hacía cuentería en el Parque de la Canasta, que era prácticamente pues como en una tarima improvisada, y las personas entonces ya ir a un programa, digamos, icónico como Sábados Felices y llegar a la final, entonces es algo meritorio. Y nada, pues saludos por eso. Vamos a hacer una cosa. Quiero que le hagan una rutina acerca de la participación de los equipos colombianos a nivel internacional y se la subimos a Deportes R17. Si él nos está escuchando, sino para que le diga. ¿Con fútbol? Sí, algo con fútbol, pero me gustaría que ya que estamos en esta semana de decepción por los equipos colombianos, pues sería chévere reírnos también un poco del humor. Así que me gustaría que Tato Acosta hiciera una rutina, la grabara y nos la mandara al correo que yo le daré a Camilo de Deportes R17 para poder subir a la página, compartirla y también demostrar así el talento de Tato Acosta en el humor colombiano. Ese es el plan que le tengo a Tato, si le parece. No sé si ahí ya está conectado para que nos responda ahí en el comentario, o si no, pues ya le diga a nuestro compañero Camilo Acosta también qué le parece. Pero esa es la propuesta que le tenemos. Y ya para finalizar la transmisión del día de hoy, triste la verdad por el tema de los colombianos a nivel internacional. Esperemos que el año 2022, donde ya están Medellín en la Copa Sudamericana clasificado por ganar la Copa Betplay año 2020, y el Deportes Tolima campeón del fútbol colombiano, pues bueno, esperemos que sea un mejor 2022 y que se pueda mejorar la participación de los equipos colombianos a nivel internacional. Vea, por aquí llegó primero el mensaje, dice Tata Costa, claro que hacemos la rutina, esperemos no decepcionar como Junior. Ahí tira también su, claro, y ahí tirando su mensaje, su humor ahí en el comentario aquí. No sé por qué salió primero aquí en esta pantalla, y todavía se ha demorado en la otra pantalla, pero bueno. Y ya para finalizar, la encuesta de debe seguir Amaranto, 60% dice la gente que sí y el 40% dice que no. Está más por el sí que por el no en este caso.
si debe seguir a Manento Perea al frente del Junior de Barranquilla. Entonces, Tato ya quedó la tarea hecha para que Tato haga la rutina y no la mande, porque le dice que no quiere decepcionar como el Junior. Así que bueno, ya empezó bien. Vamos a ver qué tal es la rutina y la podrán ver aquí a través de Deportes RI7. Bueno, muchachos, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión del fútbol colombiano. Bueno, sí, el fútbol colombiano a nivel internacional, Carlos. Bueno, no, Rafa, gracias a usted. Buen partido, seguimos viendo buenos partidos, partidos movidos. A lo último, con la ausencia del gol, la falta de definición, y pues con la tristeza de que no tendremos más participación, representación de equipos colombianos en torneos internacionales, pero igual me imagino que en Deportes R17 vamos a estar activos con los partidos más importantes, tanto de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana, así no haya participación de equipos colombianos, porque ni igual en Colombia la gente le gusta mucho apoyar a los equipos argentinos y a los equipos brasileños, y por supuesto le gusta estar pendiente de lo que pasa con los torneos del continente sudamericano. Bueno, a mí me gustaría hacer un pequeño comentario antes de la despedida como tal, y es retomar una frase que, lástima, ahorita se me olvida el periodista que lo dijo. Y prácticamente la frase dice que los jugadores, sobre todo los juveniles, ahora se concentran en mostrar, en tirar facha, en mostrar que tienen prendas. ¿Cómo se llama? Lo dijo el Bolillo Gómez, el técnico. Del Medellín. Ah, el técnico, bueno, ok, el Bolillo Gómez, qué pena, ahí rectifico. Y yo creo que es cierto, muchos jugadores, digamos, icónicamente un influencer como es Piquiña, demostraba, ilustraba esa situación, que jugadores que no han debutado en los equipos ya están con su salario, porque pues obviamente es una profesión que remunera bastante bien. Entonces gastan su dinero en mostrar y no en entrenar, en contribuir y en subir su nivel futbolísticamente hablando, que se demuestra a la hora de competencias internacionales, como es el caso del equipo de Barranquilla. Entonces terminamos concluyendo también. Muchas gracias a Rafa y muchas gracias a Carlos por esta espectacular transmisión que nos deja como ese mal sabor de boca a nivel colombiano por el conjunto de Barranquilla. Sin embargo, esperemos que se siga apoyando el deporte, independientemente de cuál sea, fútbol, baloncesto, natación, en el caso de María Camila Osorio, que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces, incentivar el deporte de una u otra manera y que ojalá nuestros deportistas nos sigan representando como país a nivel mundial para dejar el alto en nombre de nuestra tierra. Así es, Camilo, muchas gracias a todos los que nos vieron, también un gran abrazo para toda la gente conectada con nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión en el fútbol profesional colombiano, ya será en la Liga Betplay próximamente. Muchas gracias a todos los que nos vieron y nos encontramos en el próximo partido. Chao, chao, buenas noches para todos y que estén como siempre conectados con Deportes RD17.